Thought we were finished. Thanks for the raid. And yet here we are, stuck in the same place, despite what we overcame. Sometimes don't it make you wonder, darling, when will it come to an end? 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a blanket bag, Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a La Cueva Virtual, una noche más al programa sobre videojuegos y sport, ocio, entretenimiento y un largo etcétera de Hispanidad Radio, todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Hoy lo hemos cambiado, hemos adelantado un día ya por problemas de hermandades, ya que mañana se retransmitirá por aquí la entrada de la Hermandad de Rocío de Huelva. Y bueno, estamos por aquí en directo también en Twitch, ya sabéis que podéis participar en el chat, os leeremos los comentarios y todo lo demás, así que... Bueno, vamos a presentar a los invitados de hoy. Jonah, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes de nada, hemos hecho ya la previa y bueno, ha habido un espectador, ha habido una persona hablando y bueno, ha ido más o menos bien, así que viendo que la previa ha sido buena, yo espero que también el programa de hoy va a ser muy bueno, así que... Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estáis? No sé si me escucháis o no, porque yo no me autoescucho. No, pues nosotros perfectamente, ¿eh? Bueno, entonces, te escuchamos, ¿eh? Entonces, para adelante, como cada vez que saludo siempre hay problemas, ahora vamos adelante. Así que nada, contento de estar otro día más aquí. Vamos al lío. José, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás, tío? Aquí está el mundito, bueno, vámonos. Ale. Muy buenas tardes, ¿qué pasa? Aquí estamos otra vez. Y bueno, tenemos un nuevo invitado, Adrúbal, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? Bueno, es la primera vez que hago esto, o sea que espero hacerlo bien, espero. Y nada, muy contento de estar aquí, por supuesto. En este programa tenemos dos preguntas, como la resistencia, a los nuevos invitados. Me tienes que decir primero, ¿cuál es tu videojuego favorito? Mi juego favorito sería Final Fantasy VII, probablemente. Bien. Ha dado punto, me cae bien. Y... otra, que es más random. Sí. ¿Cuándo crees que saldrá el GTA VI? Mañana. Hola. No. Yo creo que en 2, 3 años, 4, yo creo como mucho ya, creo que sí. Espero. Porque para 2030, yo creo que ya. A ver, hombre. No lo creo. O sea, yo espero que sí, yo espero un poco. Pues estos serán los invitados de hoy. También estaré yo, por supuesto, el presentador de este programa, Adrián Chicón. En la semana pasada ya lo dije, estamos aquí para entretener y hablar de todo tipo de videojuegos y novedades. Así que veremos las categorías de hoy.
Dicho esto, vamos a la primera sesión, pero antes nos vamos un momento a publicidad. Bar El Rincón del Palo. ¿Quieres viajar hasta Huelva y no conoces El Rincón del Pala? Una cocina innovadora, especializados en el desayuno tradicional andaluz, con los mejores productos de nuestra tierra que puedes disfrutar en nuestro local o terraza. Te esperamos con la cerveza muy fría. Porque en El Rincón del Pala encontrarás la Cruz Campo más fría de toda la ciudad. Nos puedes encontrar en la Avenida Campos de Montiel, número 8Q, junto al Parque Comercial de Marisma del Polvorín, Huelva. Te esperamos en Bar El Rincón del Pala. Abierto de lunes a domingos. Vamos con la sesión de eSports. Volvemos con esta sesión después de un par de semanas sin ella, ya que tenemos novedades en el Recreativo Thunder, porque el Recreativo está entre el top 12 mejores equipos del mundo en Pokémon, o de Europa. De Europa. Batiendo récord desde que abrimos la sesión y ahí estamos ya top 12, clasificados los regionales, y si quedamos en el top 1 o top 2 nos vamos a jugar una presencia en Londres. ¿Cómo veis esta noticia a los miembros del Recreativo Thunder? ¿Cómo la veis? Hombre, como crecimiento del club increíble, ¿no? Sobre todo en esta sesión, que no sé si es la mejor junto con NBA, es las dos mejores que tenemos, y que crezcan así de rápido y que parece que no tiene techo, pues muy bueno. Ya hemos visto que los eSports del decano siguen en su línea y rompen récords personales con Pokémon ITE, y el sábado los onubenses jugaron el último qualifier de la Champions League Series, que es el mundial oficial de Pokémon ITE. La primera ronda superada sin rival. El rival, no sé lo que pasó, parece que se plantó, no pudieron jugar ese día. Y pasamos a la siguiente ronda, a la segunda, y ganamos a Mew CL por 2-0, que es lo máximo que se puede quedar en Pokémon ITE, la máxima victoria. En la tercera ronda perdemos, pero caemos al Lost Bracket, y así que continuamos el torneo ganando la cuarta y quinta ronda contra el Team Akatsuki, también 2-0, y contra el Monkey Gang, 2-1. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el manager, con Sergio, y me dijo lo siguiente: si ganamos esta quinta ronda estaríamos clasificados como top 12 de Europa y automáticamente clasificados al regional. Empezamos ganando bastante cómodos 1-0, pero el rival se puso las pilas y se llevó el segundo mapa. O sea, nos pusimos 1-1 en el quinto clasificatorio. Terminamos ganando 2-1. Nos tiraron dos bases y nosotros ninguna antes de la última pelea del Zapdos. Lo comenzamos perdiendo. O sea, empezar perdiendo un Zapdos es perder la partida. Pero parece que los chicos lo hicieron bien, ganaron. Empezaron todos a pegar a Zapdos con la suerte de cara y nos lo quedamos. Al final ganamos con una diferencia de 20 puntos, 305 a 289. Esto quiere decir que el club oficial de eSport de Recreativo de Huelva está entre los 12 mejores equipos de Europa y jugará al regional. No sé, yo lo veo una maravilla. Es que Los que no sois miembros del Recreativo Thunder, ¿qué opináis? Yo me siento orgulloso de eso. Aunque no lo siga directamente, yo me siento súper orgulloso. Destacamos en algo, ¿no? Que está bastante bien siempre, ¿no? Y también decir que sería el primer club de España y de un equipo de fútbol. Sí. Que se clasifica a un torneo de Pokémon ITE presencialmente. Por lo que veo, siempre con gran diferencia de destrezas, ¿no? Porque si se gana 2-0, como tú has dicho, y sin rival, va bastante bien, entonces, ¿no? Sí, la verdad es que esto daría una visibilidad enorme al recreativo, al decano de fútbol español. Y además, yo creo que lo que hay en Londres es el mundial, si no me equivoco. Es decir, que sí, el presencial de Londres, sí. Es decir, si quedáramos entre los dos primeros ahora en el regional, lo que iríamos es a un presencial a Londres en el que jugaríamos el mundial. El es decir, mundial directamente. Sería una auténtica locura. Sí, sería el mundial directamente. Efectivamente, ahí ya va a estar la cosa, yo creo que más complicada, porque los japoneses y tal se le van la olla con Pokémon. Pero el hecho de llegar y estar allí de manera presencial, yo creo que va a dar un cacho importante. Solo el hecho de entrar en ese evento. Sí, sí, el hecho de estar allí con la camiseta del Recre puesta y te da una visibilidad enorme. Sí. Hombre, ya me imagino yo a los cinco, no sé cuántos irán, supongo que irán los cinco titulares, con la camiseta del Recre, tío, en un evento. De Londres.
Sí, sí, en un evento tipo mundial de League of Legends. Sí, sí, sí. Sí. Además, aquello se llenará sala, sí, y sí, estadio. Sí, sí, Pokémon, bro. ¿Qué? Claro, aquello va a ser una locura. Recordamos que Pokémon es la saga más vendida de la historia. Sí, sí, lo vimos el otro día. No como videojuego. Sí, sí, en todo en general. En todo. Sí. Que superó a Hello Kitty el año pasado. Qué pena, tío. Vale, ¿te gusta el Hello Kitty Online? Me encanta. ¿Y no te gusta el Pro? ¿El Pro? No, me gusta el Online. Siempre competitivo. ¿Qué tal esta semana en el Pro? ¿Bien? ¿Has jugado mucho? He jugado muchísimo. La verdad que he echado 40 horas al día y estoy muy bien en el ¿Cuál Pro. ¿Cuál ha sido tu último fichaje? Mi último fichaje es Mbappé. Ya que el Madrid no ha podido. ¡Auche! ¡Auche! Yo estaba interesado en Castolo, pero al final no ha podido. Vamos a seguir con el Recreativo Thunder. Y es que quiero decir que estamos ahora sorteando una silla gaming. Gracias a nuestro patrocinador Infornet, que es una empresa asturiana. Muy asturiana. Y participa muy fácil. Tenéis que seguir a Recreativo Thunder en redes sociales. Está tanto en Twitter como en Instagram. Y mencionar a dos amigos. Así que tenéis ahí. Yo he participado, ¿eh? Pues tenéis ahí una silla gratis que conseguir. Me toca. A ver. Y bueno, antes de pasar a otra sesión, voy a seguir con Pokémon. Porque el 2 de julio se celebra el mejor evento de cartas de Pokémon. No sé si os habéis enterado de algo. No, yo es que Pokémon sinceramente no... Yo solo he visto que parece que Pokémon GO va a hacer una referencia para meter algo en el tema de Pokémon de cartas. Pero no sé exactamente... Todavía no me he hecho información de eso. Por eso, que simplemente creo que iban a colaborar Pokémon de cartas y Pokémon GO, pero no sé exactamente qué va enfocado. Pues el evento del 2 de julio abre una apertura en directo de 5 cajas base set de la edición de 1999 y edición española, o sea, la segunda más cara, porque la más cara es la de la versión inglesa. Y habrá asistencia presencial de los participantes al evento con una carta holográfica edición limitada para cada participante y se podrá ver por el canal de Twitch de Rubius, o sea, que lo va a ver muchísima gente. Claro. Y tendrá grandes invitados como Darizar, Lucas Pérez, mucha más gente. Y se podrá participar en la apertura del siglo.es. O sea, si queréis abrir una caja de esa, podéis participar. Claro, eso valdrá muchísimo. Calderilla, ¿no? Al final. Por eso Lucas Pérez estaba con Rubius, ¿no? Sí. Lo hablamos la semana pasada, que el Cádiz subió una foto de Rubius y Lucas Pérez. Y parece que es esto, un evento masivo de Pokémon. Va a ser tocho, sí, ¿eh? Sí. Va a ser grande. ¿Vosotros qué opináis de las cartas de Pokémon? A mí me gusta ver cómo salen los sobres. Yo estuve en el boom este que hubo en Twitch, de cuando me estaban sacando sobrecitos, que la gente, ¡guau! Y lo metieron en un metacritato. A mí me encantaba, tío. Me gustaba mucho. Más para una pasta, creo yo, algunas de hechas, ¿no? Algunas sí, algunas valen 15.000 pavos. Hay cajas muy caras, ¿eh? Vale, habrá con mucho cuidadito, en plan así. La carta esa de Charizard que valía 100.000 pavos, ¿no? Algo de eso valía, por ahí, ¿no? No sé, pero creo que las cajas están por 20.000. Es que claro, sí, las cartas dependen también, porque hay la gente enferma la manda a una empresa a que la puntúen. O sea, claro, si tiene un milímetro de rasguño, ya es un 9, ya no es un 10. Dios, sí, de hecho, el streamer este, bueno, que ahora el hermano boxea también, está en la UFC, no recuerdo el nombre, tiene un récord mundial de haberla vendido la carta más cara de Pokémon. Ah, sí, el Paul. Que no, eran Paul, hermano. James Paul, ¿no? Logan Paul. Tiene ahora mismo un récord mundial de haber vendido la carta más cara de Pokémon o de haberla comprado. No, incluso la llevaba en un collar y tal. Se rivalizó porque él también hace UFC, no manera oficial, pero hace combates y demás. Sí. Y se llevó la carta al combate. Ostras. Contra Mayweather. O sea, ostras, Mayweather. Casi nada, ¿eh? Logan Paul contra Mayweather. El combate obviamente estaba pactado. O sea, ya. Sí. Y lo mata. Mayweather lo mata. Termina mal. Sí. Al final ganó Mayweather por puntos. O sea, Mayweather se le veía en el combate que estaba parado, o sea, recibiendo los golpes, porque Mayweather un golpe a Logan Paul y ya está. Ahí se queda. Y llevaba la carta al cuello. O sea, eso. Una pelea de ese nivel. Y llevas ahí un Charizard en el cuello. Pues imagínate el valor. Sí. De loco. Pues bueno, vamos a dejar ya los eSports y esto de Pokémon.
Y nos vamos a ir a las novedades de la semana sobre videojuegos. Hemos tenido el State of Play, pero antes de eso vamos a hablar de otras novedades antes de entrar ahí. Y es que hay una noticia que ha salido hoy mismo, ahora me voy con José, porque según varios medios, 2K está en conversaciones con FIFA para tener la licencia FIFA y crear un nuevo videojuego de fútbol, o sea, 2K FIFA. ¿Cómo lo ves? Madre mía. A ver, lo veo una unión interesante, sobre todo por el tema que le pueden dar lo que es el Ultimate Team, porque el My Team del 2K tengo entendido que es bastante bueno. Entonces creo que puede salir algo interesante de ahí. ¿Pero eso ha salido hoy confirmado? Sí. Sí. Porque es que hace 10 o 20 días más o menos decía 2K que no estaba interesado ahora mismo en... Yo me ha mandado algo que yo... Sí, pues ya... Hoy le han lanzado varios medios. Pues hace 15 o 20 días el mismo 2K comentó que ahora mismo no estaba interesado en meterse en tema de fútbol. Lo dijo hace 20 días más o menos. Ellos mismos lo confirmaron, ¿eh? Sí, pero bueno, si han cambiado... Aún así a las empresas les gustan muchas veces rollo hablar sobre estas marcas y demás, que luego no se haga nada, pero sí que es verdad que muchas veces se hace en la industria de en plan de eso, sí, de hablar para ver si se hace alguna compra o en este caso pues hacer un pacto, ¿no? Para hacer una saga nueva de videojuego o lo que sea. Se suele hablar muchas veces aunque luego no se llegue a nada, o sea que puede ser perfectamente. Ale, no es pro, pero es FIFA. ¿Qué opinas? Así habrá sido la oferta, si la habrá lanzado, para que se lo piense. Yo creo que bien, ¿no? A mí todo lo que no sea Pro Evolution me viene perfecto. A mí ya lo sabéis. FIFA y 2K, bueno, pues para adelante. ¿Cómo tú imaginarías un juego de fútbol con los gráficos de NBA? Ostras, pues está muy bien. Por fin sí. Va a ser un cambio, sí. Porque yo lo que tengo entendido de esos juegos que están, se ven muy bien, van muy bien. Uh-huh. Lo que ha dicho el online, el My Team del 2K, perfecto. Bueno, creo que la unión ahí... Sí, la historia es muy bonita, o sea, tiene cinemáticas con tu personaje que te crea. Yo creo que puede quedar un buen cambio ahí, chulo, la verdad. A ver qué sale de ahí. Bueno, ha empezado a trabajar ahora, o sea, de momento vamos a tener. Para añito, por lo menos. Vamos a tener el de eSport, el eSport FC y el eFootball, así que de mientras, que trabajen. Que trabajen y que lo hagan bien, que después hacer lo del Diablo Inmortal, ¿sabes? Jonah, tú que eres fan de Pro Evolution, ¿qué opinas de esto? De a un ver, juego de 2K. A ver, no sabía que era con FIFA, pero yo sabía que 2K iba. Pero no me refiero al FIFA de eSport de toda la vida. Está negociando con la FIFA, que es el que le da el nombre al FIFA y demás. Vale, vale. Ah, es verdad, que es verdad. 2K y... sí. Pero vamos, yo ya tenía pensado de que 2K iba a hacer un juego de fútbol, que era competencia con FIFA y con Pro, pero al final me ha sorprendido. O sea, viendo que va a cambiar el FIFA con... Bueno, ya el FIFA, o sea, la organización, se va a cambiar de eSports y 2K, me parece un buen acierto, viendo que eSports no mejoraba, por así decirlo, la jugabilidad ni la, por así decirlo, las gráficas, pues es un gran cambio. Además de que yo, a ver, el único juego de 2K que conozco, bueno, aparte del Top Spin, que es un juego de tenis, también, bueno. Sí, pues me conozco la de NBA y he jugado a varios de ellos y está bastante guay. Y viendo el de FIFA, o sea, un juego de 2K de fútbol que ya se, como he dicho, yo estaba rumoreando varios años, me parece muy bien. ¿Crees que superará al Pro Evolution? No creo. A ver, ahora con el eFootball lo va a superar, yo creo, seguro, no lo sé, pero digo a la saga, o sea, a lo largo de los años, que es, sí, es la fácil. Superará. No, yo creo que no, porque el PES es muy mítico ya, o sea, si es un juego mítico, yo creo que no lo va a reemplazar. O sea, el PS6, el PS13, o sea, el 4, el 5, hasta creo que antes del PS, o sea, el International Superstar Soccer, eso nadie lo va a cambiar. O sea, yo creo que no. ¿Ale, lo va a superar? Por supuesto que sí, no es difícil, la verdad. Claro, normal que piensa, claro, de uno del fifero. Anda que... ¿Qué opina del PS 2006? PS 2006, pedazo juego. La verdad. Bueno. Yo soy más de 2007. ¿Te estás contradiciendo? Eso es verdad. Se llama ironía. ¿Y del PES 2007? Me cago en la leche. Yo único por último juego, creo, el 2007 en alemán, que se me había dado traerlo. Pero es que mi tío es alemán y yo tenía la PSP y me dio el Pro Evolution de la Play 3, me acuerdo un día que me la dio y estaba en alemán en el 2007.
y ya lo tengo. Lo voy a traer, de hecho, hoy para que lo, un regalo para vosotros, que yo eso no lo quiero para nada. Bueno, pues la semana que viene lo veremos, lo enseñaremos en cámara. Os voy a traer el Pelotón 2007 en alemán entero. Ojo. Vaya alucinante. Ojito, Exclusiva, ¿eh? Exclusiva, ¿eh? Exclusiva. Hay que meterme un sonido de exclusiva, sí, tío. Exclusiva. Lo voy a sortear, ¿eh? World Premiere. Pero vamos, pero es que claro, hemos empezado el directo muy deprisa y no he podido añadir más audios, así que no he podido. Bueno, pues la semana que viene... Sí, lo preparamos mejor. Habrá novedades. Sí. Pues vamos con otra novedad, y es que la temporada 3 de Fortnite del capítulo 3 ya está aquí, con la llegada del parche 21.0. 21.0, yo solo no lo he visto yo en ningún juego en la vida. Qué locura. Aquí os contamos cuáles son todas las novedades de la nueva temporada de Fortnite, incluyendo nuevas skins, armas, mucho más, mochilas, picos, ala delta, gestos, bailes, emotes, mucho más. La gran novedad de tema skin son Darth Vader e Indiana Jones. O sea, ya solo falta la Trini. Si fuera la Trini, volvemos a la construcción. Pues la nueva temporada de Fortnite ha traído consigo un nuevo mapa. O sea, pues parece que cada vez que actualiza Fortnite trae un nuevo mapa. Es increíble lo que hace esta gente. ¿Qué no traen esa gente en cada temporada? Tiene repleto de cambios, novedades y nuevas zonas. El Boloncho regresa a Fortnite. ¡Ostras! Tras su introducción inicial a la temporada 8 del Fortnite original, del capítulo 1, sí, está de vuelta y disponible la temporada 3, así que habrá que ver cómo afecta esto a la jugabilidad, ¿no? Yo creo que vuelvo a pisos picados. Creo que vuelvo a pisos picados. ¿No estaba hace poco? Sí, ¿no? ¿Sí? Yo creo que estaba. ¿Sí? Pero tenía cambios de nombre. Esta o sea... sí estaba. Sí, sí estaba. Ah, vale. Entonces sí. Vale. Objetos nuevos, Bonesy, Shurron, que creo que es una seta que te va para arriba. Qué locura, tío. Collection Coin, NFT, Grapple Glove, Toolbox, Reality Sapling, Reality Seed, Rune y Boulder. Todo esto son objetos nuevos, o sea. Y loco, tío, el equipo que tiene que tener Fortnite. Armas nuevas también, la DMR, esto parece ya el Call of Duty. Sí. Fusil sí. De asalto de martillo, escopeta de 2 disparos. Ah, vale, tío, mate Infinity dentro, ¿eh? Varias de las novedades se resumen en lo siguiente. Bueno, no lo he comentado, también te puedes montar en los animales. En los jabalíes que había por el mapa, perfecto. Te puedes montar en ellos como las monturas ahora, de Pokémon. Ahora he pensado que sea Arca, perfecto, vale. Sí. Vale. Sí, sí. Pues esto, se resume en lo siguiente. Balsa Botín alberga un festival de juegos acuáticos, o sea que va a haber minijuegos dentro del mapa. Cabernet de Control ahora es una macro discoteca. Vuelve Boloncho, hay una nueva villana, podemos montarnos en animales como lobos o jabalíes. De logo, tío. Nueva arma, lanzador de sierras. Vuelven los bolonchos, los túneles de viento también han vuelto, los que estuvieron en la temporada 9. Se confirma Indiana Jones como skin, Darth Vader. Sí, qué locura. Habrá un nuevo objeto mítico equivalente a la lanzatelaraña de Spider-Man, los que había la temporada pasada. Darth Vader lanza su espada láser. Como Battlefront. Esto podría ser un nuevo modo de juego y que las espadas láser serán un arma estándar en esta temporada y estarán disponibles desde el comienzo. Yo no lo he probado, creo que de aquí nadie lo ha probado. No. Yo llevo sin jugar Fortnite desde temporada 2, imagínate. Del capítulo 1. Desde el capítulo de temporada, sí. Yo desde el capítulo 1 ya está. Pero eso de la media me ha gustado, a lo mejor vuelvo, Ah, no, mejor. La verdad que no innovan mucho. A ver, innovan mucho, entiéndase. Pero tiene unas rotaciones muy buenas. Es decir, algo desaparece, vuelven a sacarlo 5 temporadas más tarde, vuelve a sacar algo innovador, ahora tiran. Lo de serrucho, eso puede parecer tranquilamente un arma del Doom o del Duke Nukem, que los que cortaba a los enemigos por la mitad. Es decir, que lo bueno realmente de Fortnite es que tiene muchos juegos mezclados en uno. Es decir, ellos hablan con Star Wars y meten ahí cosas, hablan con Marvel y meten tal, y eso es bastante bueno para la gente porque al final acaba cogiendo a fan de todas las sagas, de todos los juegos, gente con Spider-Man, con Darth Vader, Indiana Jones, con Assassin's Creed, yo creo que lo bueno realmente de Fortnite es que tocan todos los palos, todos los palos. Si yo soy un flipado de Darth Vader, me tienen garantizado, efectivamente, me tienen garantizado. Este mes me tienen a mí ahí como un campeón. Es decir, si soy fan de Spider-Man, pues hace 2 temporadas o 3 me van a tener ahí, aunque sea una temporada, ¿sabes? Y después las colaboraciones que tiene con cantante, con DJs. Los eventos finales. Eso es de loco. Son una locura, tío. Los eventos finales de cada temporada, la de esta última. Un concierto dentro del juego. Un propio concierto.
lo de Travis Scott. A mí me pareció el otro día Post Malone, creo que estuvo también. Sí, sí, también. Marshmallow. Marshmallow. Sí, sí. De los más famosos, es que me encantó el de Travis Scott, me encantó. Ariana Grande. Ariana Grande, sí. Y la que dieron con el cubito ese. Los Morancos. Sí, sí, sí. Los Morancos. ¿Te imaginas los Morancos? Es un, a nivel de marketing es una pedazo de empresa. Sí. Además que tiene tantas armas que en plan cuando no eso pues las mandan a lo que ellos dicen la nevera. Exactamente. Ahí. Y la sacan cuando quieren. La sacan dentro de otra temporada, te la sacan, le meten cuatro cosas o una skin o algo. Además, todo eso que ha dicho él se resume en dinero. Sí, sí, claro, dinero, claro, dinero, claramente, no. Sí, sí. Porque al final yo me gusta Darth Vader, me compro pase batalla. Claro, 20 ya tengo euros, Darth Vader. Ya tengo Darth Vader. Y lo de Marvel, tío, ¿cuánto? Y lo de, bueno, de Marvel. ¿Cuántos superhéroes tiene Marvel? 800, ¿no? El 800 está metido ahí. Después sí, está sí. Chequeiro Man Dorado, no sé si qué. Es que platino, sacaron una edición cuando lo de loco. Thor, creo que algo con el martillo. Sí, sí, hace sí, poco sí, sacaron no sé qué de Spider-Man. Me acuerdo un evento hace 2 años, creo, que tenías que derrotar a Thanos. Te convertías tú en Thanos o algo así, podías matar a los demás. Tenía. Es una locura, es una locura. Es lo que al final lo que ha dicho él, toca todos los juegos y aunque no te guste Fortnite mucho. Si tú eres fan sí, de algo, lo vas a coger. Ahí porque está. Yo, por ejemplo, lo que, yo con el juego mucho, el Battlefront 2, que ahora mismo está un poquito... Sí, ya, no sí. Puesto. Sí. Y ahora mismo ha dicho de la espada, ha dicho, pues con este voy a jugar esta noche al Fortnite, claro, al final. Sí, lo recupera. Y al final... Y además, sobre todo, con la cosa de que ahora no... O sea, esta season sigue sin... Puedes jugar sin construcción. Encima eso, encima, es que a mí no me gustaba la construcción. Hay más gente que juega porque, claro, no se trata de construir, es pegarte tiros. Yo llego a un punto que yo decía, yo qué pereza entrar a una partida... Te pegas 2 tiros y ya tienes una torre así de 4 metros. Manolito 2006 pues te hace la torre en un momento, te hace el hotel luz, ¿sabes? Te hace el hotel luz, momento, vamos. El hotel conde, vamos. Bien, increíble. Adrubal, y una tercera pregunta. ¿Te gusta Marvel? Me gustaba, pero en plan, lo dejé hasta Endgame. O sea, cuando se dio Endgame ya no... Es, ya me, es bueno, que en la cueva, aquí... Sí. Todos son pro Marvel, yo no lo entiendo, tío. Bueno, sí. A mí yo ya me dejó de molar, yo ya me dije, le perdí el interés, tío, ya. Ya no. Ya, yo no eres mi amigo. Estás invitado para la semana que viene otra vez. Que sepa que yo no eres mi amigo, tío. No lo hemos hablado, rompiendo amistades. Bueno, pues vamos con otra novedad antes de traer este of Play. Este Fortnite será el... saca Battlefield 4. Bueno, podemos hablar de Battlefield 4, ¿no? Que... No, del 4, ¿no? 2042. Del 4 sí que hablamos, ¿eh? No, parece que justo ahora mismo parece que han anunciado la temporada 1. Es decir, estábamos increíble. Aquí ya en el estudio y no hemos podido verla, pero por lo menos ha salido un trailer reveal. De la temporada 1, un año después de que haya salido Battlefield 2042. Decir, eso es como lo que vimos tú y yo la última vez, en el último programa que vimos un pase de batalla después de no sé cuánto tiempo. No sé sí, qué juego efectivamente, fue. Sí, pero no recuerdo. Qué juego era, pero igual. Sí, no. Era qué juego era. No, hablamos de eso sobre el tema Fall Guys. Que lo metiera, que llegaba tarde el free to play del día 21. Que han metido ahora el pase de batalla, ¿no? Ya el juego ha llegado a tener, creo que son 700 personas sí. O en Twitch. Es decir, que es donde más se ve, digamos, el interés de los juegos. La gente ya está muriendo otra vez. Absurdo, es decir, Battlefield 2042 estaba muerto, estaba medio muerto. Pues vamos con el último juego antes de entrar al State of Play, que es Session Skate Sim. ¿Os gusta el skate? Me gustaba. Pues mucho. Es el simulador de skate más avanzado, confirmado hasta la fecha. Y saldrá en PC, PlayStation y Xbox. El simulador de skate de Creature Studios y Nacom. Anuncia su fecha de lanzamiento también, que será el 22 de septiembre. Estará en PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X y S. Está inspirado en la época dorada del patinaje urbano, o sea, los años 90. Uh-huh. Y es un juego que es diferente a los Tony Hawk y esas cosas porque no será sobre puntuaciones, o sea, será un skate libre, puedes hacer lo que te dé la gana, que no te puntúa si lo haces bien o mal. O sea, vas aprendiendo a controlarlo y ya está. Y saldrá los míticos lugares que son icónicos sobre el patinaje, saldrá Filadelfia, Nueva York, Brooklyn. El que le guste esos juegos, la verdad que lo disfruta mucho. Hay varias cosas interesantes de eso, que ahora, por ejemplo, está en Early Access, es decir, creo que ahora mismo está en Steam, que se puede adquirir. Y no solo eso, los controles van a ser controles que yo creo que van a ser bastante difíciles, porque con cada joystick vas a manejar un pie. ¡Ostras! Entonces, la verdad que curioso, cuanto menos verlo. Le da curiosidad. Porque que tengas que estar pendiente de los dos joysticks para no caerte o para mantenerte en equilibrio dentro de la tabla,
Eso yo creo que es bastante innovador. A ver cómo lo hace, porque últimamente con Nacon estoy enfadado, que lo sepan ellos. ¿Qué te pasa con Nacon? Un bug de la leche que me ha reventado el vampire de máscara de último, que es tipo Detroit Become Human, y no he podido pasármelo, porque se quedaba bugueado ahí en una pantalla y no era capaz de solucionarlo. Así que estoy muy enfadado. Arreglen el bug. Dile cosas. Arreglen el bug. Mándale un mensaje desde aquí, hombre. No, arreglen el bug, por favor. Bueno, pues vamos con el State of Play. ¿Lo habéis visto? Sí, yo sí. Yo he visto un resumen, porque no he tenido tiempo. Hombre, por lo menos. Yo lo he visto. Resumimos otra hora. Pues vamos con el resumen de State of Play de Sony de hace unos días, que pasaron todas las novedades de PlayStation VR 2, de PlayStation 5, PlayStation 4. Y vamos con la primera noticia, que puede ser la más grande, que es Resident Evil 4 Remake. Fue anunciado durante el State of Play que vimos la semana pasada y nada más aparecer en pantalla se convirtió en una de las grandes sorpresas de la noche. Como no podía ser de otra forma, el renovado apartado técnico fue lo primero que llamó la atención, así que no han tardado en salir las primeras comparativas con los juegos originales. Y una de ellas es obra de un youtuber que cogió por aquí, que subió un análisis que se llama el analista de bits. Y se dedicó a compararlo con el primero y la comparativa gráfica es bastante. Bastante, ¿no? Obviamente. Claro. A ver, un juego de 2005. Claro, de la Play 2, sí. Claro. Y más allá del músculo gráfico del que presume el proyecto gracias al uso de Re-Engine, el cambio más significativo que vemos en el nuevo tono de juego es mucho más oscuro que el original. Más realista, como en una película. Las películas de hoy en día, que son oscuras, todo negro. Pues así será el juego. Pensaba para envolvernos en una atmósfera aterradora y, por supuesto, la cantidad de detalles de los escenarios, luces, sombras, son muy superiores. Se podrá a la venta el 23 de marzo de 2023. Llegará para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Estará agotado ya. No va a salir para antigua generación. Claro, ya. Eso ya es noticia. Ya. Sí, perdón, iba a salir. Ya se van cargando poquito a poco. Ya poquito a poco la van. Es que yo creo que un Real Engine no es capaz de. O mejor dicho, las consolas antiguas no son capaces ya de mover ese motor. Que es muy complicado ya. Es decir, yo creo que ya vamos llegando al punto de. A enterrarla poco. Saltar, sí. Ya el entierro, porque además llevamos ya, creo que. Un año y medio de nueva generación, de Next Gen. Yo creo que ya va siendo hora de delegando un poquito y sacando calidad, efectivamente. Y sacando calidad a la nueva generación. ¿Qué esperáis de este juego? Pues sinceramente que mejoren muchos de los aspectos que el original tenía como fallo, como puede ser la localización, por ejemplo, que era un poco rara. Por ejemplo, aunque por mucho fuese mítico, ¿no? Lo que decían los habitantes y demás de ahí del pueblo. Sí que. Espero que eso, que mejoren lo que es la caracterización, ¿no? De los lugares que se visita y demás, porque al fin y al cabo es España y no se sentía como España para nada. Y eso, y tengo ganas de ver qué hacer. Es verdad. El de Resident Evil 4, las voces de los personajes parecían, no sé, mexicanos. Mexicanos, sí. Raro. Sí, qué raro, es que de verdad. Los demás, esperéis este juego, esperéis algo nuevo. Yo creo que me meta, como los Resident Evil, que me meta dentro. Que tenga esa capacidad de inversión. Y si hace eso, por mí ya. Perfecto. ¿No sacó alguien de la comunidad como un remaster de ese juego? Que lo como con una mejora de gráfico y eso. Es que lo vi de yo, Juan. Creo que lo jugó. Pues la gente hace maravilla. Creo. Claro. Ya hicieron un remaster, me parece, de ese juego. Sí, o sea, yo lo que sé es que una parte de la comunidad o gente hizo como una mejora gráfica, sobre todo, de ese juego y. Puede ser, sí. La gente hace maravilla, vamos. Claro. Muchas veces mejor que la desarrolladora. Claro, sí, sí. Pero ya con el nuevo motor. Eso lo estoy hablando también la última vez, que con ese motor que hiciste tú, la amortización del motor ese, se va de mucho juego. Sí, ya estuvimos hablando de. Sí, del tema ese del J5 que va. Del vídeo que salió de una estación que parecía real. Exactamente. Y que van a empezar a monetizarlo. O sea, eso va a ser una locura a nivel de comunidad. Sí. Que de hecho se ha hecho incluso todavía más viral, claro. Ese vídeo, porque lo han subido canales y... Sí, al empezar el típico canal de ¿es real o es película? Sí, sí. Ya. Yeah. Me sale otro día en recomendado, un también, canal también. Que se llama Un Poco de Todo. Ese, esto es un sitio... Un poco de todo, en verdad. Sí, sí. Esto no es un sitio real. Te sorprenderá, pero no es un sitio real. Sí, sí. Empieza a ser nota. Pues vamos con otras novedades. Final Fantasy 16.
¿Estás contento, ¿no? Mucho, la verdad. Vemos el esperadísimo nuevo tráiler del siguiente capítulo de la saga de Square Enix. La épica prevalece durante todo el vídeo. Vemos secuencias de combate, parte narrativa, varias invocaciones clásicas. Y es lástima de la fecha, porque lo han retrasado. Sí. Y lo tendremos en verano de 2023. No tiene, o sea, es la primera que dan fecha, creo, pero se creía que iba a salir este año, pero al final no. Al final ha salido este para el año que viene, verano del año que viene, así que nada. Pero vamos, tiene un muy buena pinta, vaya. ¿Qué esperas de él? ¿Qué espero? Pues que sepan hacerlo bien después de mucho tiempo. O sea, en plan, lo digo porque el 15, por ejemplo, no me pareció muy allá, sinceramente. Pero este confío mucho porque eso parece que tiene como otro rollo diferente, en plan, es como más occidental en muchas cosas y tal. Se ve que van a meter una historia un poco más como adulta, ¿no? Un poco más, se van a alejar un poco de ese los clichés típicos de la fantasía japonesa y todo eso. Y tengo muchas ganas de ver qué hacen, la verdad, porque se ve algo distinto a lo que han estado haciendo hasta ahora y a ver qué tal. Mentira, en verdad lo que él quiere decir es que le ha tocado el corazón cuando ha visto a Bahamut ahí. Sí. Cuando ha visto la puta invocación ahí de remasterizada de todas las invocaciones, ya ahí toma mi dinero ya. Oh, es decir, todo lo demás me da igual. Ahora que hayan cambiado los combates. Que hayan cambiado los combates a ahora tipo Soul o Cuadrado X, da igual. Arruíname la vida. Bahamut, todas las invocaciones, tú dices, toma mi dinero ya, que salga ya pronto. Es decir, todo lo demás da igual, ¿sabes? No ha importado nada más. ¿Tú cómo lo esperas más? ¿Como fan de la saga o como un juego que lo lleva esperando de mucho tiempo de cualquier otro juego? Más fan de la saga. La verdad es que no, o sea, vi el primer trailer que sacaron cuando salió y vi que esto todavía quedaba mucho, porque dijeron que todavía le quedaba mucho de más y como que se me olvidó, y al ver el trailer me ha entrado un montón de ganas. O sea, ha sido rollo, porque yo llevo desconectado mucho tiempo de la toma mi cartera, ¿no? De la saga, vaya, pero ha sido un toma mi cartera estante, no, vaya, me ha gustado mucho lo que he visto. literalmente, sí. Arruiné la vida, ¿verdad? Y también me gusta mucho la saga y tengo muchas ganas de ver lo que hacen, vaya, de verdad que sí. ¿Los demás lo estoy esperando el juego? Yo no. No va a ningún Final Fantasy. A mí va y me viene. Joder. Es que Final Fantasy siempre. ¿Cuántos Final Fantasy? Este es el 16. Defiéndelo. Claro, este es el 16. Sí, pero es que hay. 16. No hay 16, hay más. No, ya, por eso, es que hay más. Es que haces. Es que hay el táctil, es decir, hay 2.000 millones. Hay para móvil, hay remasterizado ahora el 1, 2 y 3. Parece que está Disney detrás, ¿eh? Es loco. O sea, es que hacen Final Fantasy cada, no sé, cada cierto. Cada segundo, por así decirlo. Es que hace Final Fantasy, o sea, por así decirlo, cada medio mes. O sea, medio mes, un nuevo Final Fantasy de móvil y esas cosas. O sea, el 15 sale en 2016, ¿eh? Ya mucho sin salir uno. Lo que pasa es que es una saga que tiene mucho tiempo. Es por eso que hay tantos, realmente. Porque en la, ya, saga por de, eso te digo. La época de la Play 1 y tal, ahí se ganaron mucho porque era mucho más rápido. Eso es verdad. Pero ¿cuál era? ¿Ha salido un Final Fantasy ahora hace poco? El 7 Remake, ¿no? Dices. No, sí, quizás. Sí, ¿no? Ese fue el último. Ese fue en 2020, no sé. Si no, se lo tengo yo gratis. Creo que me meo, ¿no? Ah, el Stranger of Paradise. Pues, efectivamente, Stranger of Paradise. No me salió el nombre. Sí, sí, verdad. Yo me lío. Ha salido hace 2 meses, que es pelea tipo Soul también. Sí, básicamente. Es decir, el sistema de peleas es el mismo que el que va a implementar el 16. Pues es que yo me lío. Estaba hablando, los dos enfermos, yo me callo. Bueno, no es que hay de fecha de salida porque GTA V salió en 2013 y aquí seguimos La brecha, la brecha. Sí, sí. ¿Podemos poner un contador algún día de lo que queda GTA VI? Oye, ¿lo ponemos? Lo ponemos por... Countdown. Me lo haría muchísimo. Voy a intentar ponerlo. Nada más de Gref, que nos ponga ahí. Lo va a poner, espérate, que lo va a poner. Lo voy a intentar ponerlo. Os voy a decir un tema. Tráeme un contador de eso. Os voy a decir un tema y habla de él. Nuevos juegos de PlayStation Realidad Virtual 2. Una remesa de títulos conocidos tendrán soporte para el dispositivo de realidad virtual. No Man's Sky, The Walking Dead, Resident Evil Village. Village. Y yo, no. Sorry, Mr. Jonah. Sorry. El de uno, ¿eh? Y también vimos un vistazo en profundidad al Horizon Call of the Mountain. Así que decimos que es París de eso. Pues, sinceramente, se ve muy... Sobre todo el Horizon, fue el que más me llamó la atención, la verdad. Se ve muy interesante la... O sea, se ve muy bien para ser un juego de VR, vaya. O sea, se ve muy, muy chulo, la verdad. No he probado nunca la VR, pero joder. La verdad es que dan... Incluso ahora que pasa, que es muy caro, la verdad. Es el problema. Yo probé la VR, la primera.
y acabas con un dolor de cabeza de culo. Pero no es por nada, sino porque al final tienes ahí los cascos todo metido y es mucha presión. Al final es una pantalla de móvil aquí. Claro, claro. Y pero sí es verdad que la inmersión es buena. Sí, eso es decir, realmente como no ves la pantalla completa, simplemente tienes como dos ojos que te metes, pero detrás sí está la pantalla. Claro. Pero realmente te mete porque está la presión de los cascos, la cámara para que no se te mueva, lleva como unos elásticos que te presiona. Y la verdad que para estar un rato grande, el dolor de cabeza es importante. Un segundo, he puesto un contador y me ha puesto que quedan 8 años y 50 días. Te has quedado corto, ¿eh? Yo dejaría eso. Así que no sé, ahí está. Pues yo tengo curiosidad por jugar al No Man's Sky. Sí, ese es el Uber. Ese tenía para Uber la primera, ¿verdad? Sí, creo que tenía para el primero. Sí. Ese juego le quedó una oportunidad algún día. Fue muy mal, o sea, creo que llegó sí, a ser. Sí, pero mejoraron mucho. Y no, creo... pero luego tuvo una actualización gorda y volvió a puntear. Sí, pero creo que fue de los peores valorados de la historia del cine. Uno de los estrenos malísimos. Pero yo creo que una oportunidad me atrae. Además, el VR tiene que estar guapo. Pasa que lo que dice, las gafas valen 500, 600 euros. Bueno, y ahora la 2 valdrá un dineral. La 1 costaba, creo que casi 250 euros. No, eran 400, 500 euros. ¿Ustedes creéis que vaya un momento que todo el mundo tenga un VR en su casa? ¿Que sea asequible? No. Yo creo que sí. Depende, ¿eh? Es como el que tiene un PC, tío. Pues yo creo que llega un momento que el VR sea algo muy común. Hombre, puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Yo creo que sí, ¿eh? Como, a ver, ¿cómo se llama? Ah, Ready Player One. O sea, lo mismo que esa película. O sea, no creo que lo sustituya, la verdad, la forma de jugar normal. Pero puede ser algo más asequible, sí. Yo creo que sí. Llega un momento en el que haya que todo el mundo tenga una VR en su casa. Que sea más asequible, vamos. Yo creo que sí también. Quien sea fan de los videojuegos, yo, por ejemplo, tengo PC, tengo PlayStation, tengo Nintendo Switch. Y porque me gusta. Pero ahora, una gafa de realidad virtual, lo veo muy lejos, tío. Lo veo como comprarme otro PC, ¿sabes? Sí, es que prácticamente. Son 500, las dos están 500, 600 euros. Ahora las dos tienen que estar. Están... A no ser que seas un chaval de nuestra edad que trabaje y viva en casa de sus padres. No, claro. No, y encima que después tienes que tener un PC bueno para que te tire la gafa y los juegos. Claro. O una Play 5. O la Play 5. Cógete una Play 5 ahora, ¿sabes? Claro. Carlos, ¿qué esperas del The Walking Dead Retribution capítulo 2? Walking Dead. Claro, efectivamente. Yo de Walking Dead, yo espero todo. Es decir, porque yo llevo viendo, como ya he dicho 20.000 veces, llevo viendo la serie desde la primera temporada, desde el día 1 a piñón. Que verdad que últimamente. Esos poquitos que quedan. Ahí está. Ya últimamente ya el interés está por los suelos. Es decir, esperando que termine de salir completa para terminarla de ver. Pero a mí los juegos de zombies es que me gustan todos. Es decir, me da igual que sea de Walking Dead, como si se llama. Zombie Party, es que me da igual, es decir, me gusta, a mí me vende el hecho de que sean zombies. Entonces, la verdad que tiene que estar muy bien, pero no sé yo, porque enseñaron juegos, pero no enseñaron movilidad, creo, no enseñaron movilidad con la VR, con los VR2, es decir, te enseñaron el juego como tal y ya está. No enseñaron a lo mejor. No, no enseñaron nadie jugando. Nada jugando. Entonces, ahora mismo lo dejamos ahí un poco en stand-by. Está un poco en el aire todavía. Como que está todo. Se enseñó físicamente cómo iba a ser. El prototipo blanquito, bonito y tal. Pero no se ha visto jugando. Entonces, yo ahora mismo toda la zona VR la tengo ahí un poco en stand-by. Es que está muy parada. Está ahí. Sí, sí. Salió el 1 y es que el 2 no me va a ofrecer nada que no me haya ofrecido el 1. Claro. Simplemente calidad visual. Poco más. Básicamente. Entonces lo tengo ahí un poco en stand-by esperando. Está Wayman en el chat diciendo que los juegos de zombies suelen ser juegazos, pero como los zombies del Call of Duty, no hay ninguno. Yo estoy con él. Hay una noticia de que se está trabajando en un Call of Duty enfocado solo en zombies. Ojalá. Esa noticia creo que la he leído hoy. Así que parece que sí, que están trabajando solo en un juego de Call of Duty enfocado en zombies. ¿Seguro? ¿Tú has jugado el Project Zomboy entonces? ¿Conoces ese juego? Porque le ha gustado mucho. ¿Cuál es? El Project Zomboy. Project Zomboy. Es de zombies. Me suena. De supervivencia, de así como en modo sin píxeles. Sí, es como en vista isométrica, ¿sabes? ¿Sí? Es un survival así, un plan todo difícil. Es muy. Es que yo estamos jugando últimamente. Sí, lo miraré. Porque te va a gustar sí, muchísimo. Yo creo que te va a gustar. Es jodido, ¿eh? Es jodido, Nos están diciendo que esta noticia lleva años. Que no es nueva. Sí, bueno, pero ahora ha cobrado fuerza, digamos. Es decir, que después del lanzamiento, que creo que mañana también es el lanzamiento, el reveal
del nuevo Call of Duty. Ah, tenemos fecha de salida, que después la diré. Ah, ¿ya hay fecha de salida? Fecha. Ah, perfecto. Ah, no sabía. Alegría, ¿no? No, pues mañana sí salía algo, no sé qué salía mañana, creo que un reveal, yo imagino. Un que teaser sería, de algo. Un teaser, imagino, yo enseñará algo más que barcos ahí en un puerto, ¿sabes? Y yo espero que muestren algo en condiciones. Pues seguimos con las novedades de State of Play, de Callisto Protocol, los creadores de Dead Space, se adentran con una nueva IP que debe del survival horror y ya tiene fecha, el 2 de diciembre. ¿Qué esperáis de ese juego? A mí los juegos de miedo me dan miedo, ¿vale? O sea, yo ya, más están, pero... Yo soy un cagao. Sí, yo un poco también. En plan, no me da... Como que no me da miedo, rollo, empezar a... Pensar en jugarlo, ¿no? O sea, o verlo o algo así. Pero cuando te pones ahí y te pones con las cosas y demás, la verdad es que da cague. Yo no puedo. Bueno, voy a jugar Fortnite mucho. Mejor. La luz encendida, sí, con la luz encendida. Yo, pero vaga. Pero tenemos la pinta, ¿no? A mí me da miedo, a mí me daba miedo de sigo hasta el payaso de una cadena de comida rápida que todo el mundo sabe. Que me diga. ¿Yo? Eso me daba miedo. Yo vi los payasos. Tío, a mí me encantan los payasos. Yo cogí trauma. El payaso. Eso tiene que ver con Monstruo S, lo de Monstruo S.A. No había la máquina esta que chupaba la boca en el garaje de los malos. Pues yo cogí trauma, sí, con eso de chico. ¿En serio? Yo, a nivel de pesadilla de la noche, de a punto de psicólogo, ¿eh? Te lo juro. Porque madre mía. Le cogí un miedo, tío. Ahora, me encantaba la película, ¿eh? Entonces, ah, bueno, era como un amor odio. Ahora, me veía la película tres veces. Ahora, esa parte era como, no quiero ver nada. Voy a ver a mamá. Voy a mirar, mamá. A mí el terror es que me encanta, tío. Ya sea videojuego, película, lo que sea. Carlos, ¿qué esperas tú de este juego? Yo lo compro de salida, lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Es decir, yo, mi vida se dedica a trabajar para pagar la hipoteca y para comprar todos los lanzamientos. O sea, es decir, esa es mi vida. Como debe ser. Esa es mi vida. Entonces, la verdad que yo tengo lanzamientos ya programados. Es decir, lo he comentado creo que en alguna ocasión, tengo una agenda solo con los lanzamientos apuntados. Esa agenda me encantaría verla. Sí, no, la tengo apuntada. Es decir, sale fecha de lanzamiento y yo voy a mi agenda y apunto 2 de diciembre, protocol tal. La hablamos la semana pasada. Sí, que mírate el podcast. Sí, me gustaría ver esa agenda, la verdad. Sí, pues tengo todo apuntado y a mí me gusta, siendo más de los creadores de Dead Space, lo tengo que probar sí o sí, porque además yo creo que va en la misma línea, pero con un salto todavía de calidad bastante, bastante tocho. Entonces yo lo voy a probar sí o sí. Pues sí. ¿Alguno más espera este juego? Lo probaré. Yo lo veré. Prieto, que no está aquí. Mal, hay que acordarnos de Prieto. Que él lo esperaba a muerte. Sí. Uh-huh. Sí. Que, bueno, está hoy que no ha podido venir, pero por asuntos que vamos a decir ahora. Y es que jugamos, y esto el CM lo sabe mejor que nadie. ¿Qué jugamos? Jugamos los cuartos de final de la Casu League. El rival, no me acuerdo la verdad. No voy a tirarme un triple. ¿Quién hizo el cartel? Yo no, nunca lo mejor tú. Dicho. ¿Qué cartel? El cartel del partido de hoy. Yo no lo hice porque no tenía tiempo y estaba organizando. No sé qué lo hice. Sport. Eso, a las 10 y media. Vale. A las 10 y media. Vale. A ver, los chavales, a ver si. Yo creo que sí, que vamos a ganar. Porque somos los mejores, entonces no hay problema. Pues lo dicho, a las 10 y media tenemos una cita en el canal del Recreativo Thunder. Uh-huh. Así que cuando termine el podcast, iros directamente al canal del Recre. Y tenemos un partidazo que probablemente lo jueguen bien porque tenemos un equipazo. Ya lo dijimos la semana pasada que nuestros jugadores han quedado en el top, ¿no?, del torneo. Así que... De hecho tenemos dos jugadores en el top 5 de mejores jugadores de la temporada. Tenemos a Mandy. ¿Cómo? Que sí, Mindy. Efectivamente, que es el MVP y el mayor anotador. Y asistente, creo que también. Sí, asistente también. Sí. Y tenemos al mejor defensor. Iván, puede ser. Mejor defensor, no recuerdo. No me suena, creo que es extranjero. No, extranjero es el Mindy. Lo que pasa es que yo también soy manager general. Vamos a decir menos, que no pasa nada. Yo soy diseñador, así que. Pero soy el manager general, pero me estoy tomándome tiempo porque tengo que conocer a 90 personas, ¿vale? Como claro, decir, un poquito claro, de. Mal, Yo llevo un año y todavía no me conozco a casi nadie. Por eso yo también, digo, yo también. Darme cuartelillo, tengo a la mayoría enfilado, pero necesito meterme un poco en todas las dinámicas. Poco a poco. Así que cuartelillo. Para que veáis también, ya lo dijo hace dos semanas Ye Chaparro, la cantidad de gente que somos y cómo trabajamos ahí dentro.
Así que eso, tenéis una cita esta noche en el canal del Recre. Y vamos con el siguiente juego, que es Stray, el juego del gato, como se le conoce. Ya tiene fecha de lanzamiento el 19 de julio en PS5 y PS4. Debutará las modalidades Extra y Premium del nuevo PS Plus. Y saldrá incluido el mismo día del lanzamiento de lo de que es PlayStation Plus Premium, Extra, ¿no? Y PlayStation Plus Premium. Sí. Será el primer juego que saldrá en esa categoría de PlayStation Plus. ¿Qué esperáis de ese juego de Stray? ¿Me explicáis de qué va ese juego? Eres un... Es Cyberpunk, ¿vale? Y, ese sí lo hablamos la última vez, creo que fue. Sí, mencionó. Bueno, salía un trailer y eres básicamente un gato, ¿vale? Que va, pues, no sé muy bien de qué... O sea, qué es lo que tienes que hacer exactamente, pero como que vas por calles y demás, tienes que ir resumiendo puzzles, un poco de plataformas también y demás. Está chulo. Está muy chulo. Sí, muy raro, ¿no? Hay que seguirlo de cerca porque es de... Que yo no lo sabía hasta el otro día. Es de Annapurna Entertainment. Sí. Que es de los creadores de 12 minutos, de 12 Mini, uh-huh. Que salió hace poco también en el Xbox Game Pass, que es una obra de arte. Yo creo que Annapurna Entertainment le pega un giro a la cabeza totalmente en todos los juegos. Es decir, a mí sí me gusta. Tiene bastante juego. De hecho, ahora salió también hace poco uno de una chica en una pecera que estaba algo del sí, no sé qué, sí, se llama, que también salió en el Xbox Game Pass. No, Sifu no, ese era juego de Recre. No, ese no es. ¿Qué has dicho? Sí, digo, Sifu. No, se queda el mar, pero no recuerdo. ¿Carlos de Sí puede ser? Sí, Carlos de Sí, no recuerdo exactamente el nombre. No, pero también es de Annapurna y es un bastante bien, como se va contando una historia. Uh-huh. Va contando una historia y la va redireccionando metiéndote en diferentes planos. La verdad que esta gente hace cosas, bueno, la... hacen cosas muy, muy interesantes. ¿No era también de Annapurna? ¿Cuál? ¿The Outer Wilds? ¿Ana qué? The Outer Wilds. Puede ser, no recuerdo exactamente, pero ya os digo. Creo que sí. Ese en concreto hay que seguirlo porque lo malo es eso, que es exclusivo de PlayStation, no sé cómo han llegado ahí a ese acuerdo, pero siendo de Annapurna hay que seguirlo de cerca. Nos están comentando por el chat que poco se habla de Mario Furgol. Supongo que será el Mario Striker. Sí. Perdón, un inciso rápido. Amemur Blue, ¿vale? Que es el de la chica esta que he comentado, que estaba en el Xbox Game Pass. Pero no solo eso, es que no recordaba The Artful Escape, que es de una persona que quiere ser, que viene, que su tío es músico y él hereda o quiere heredar el legado de... Ah, ese no me suena tampoco. Pues es muy bueno, es un plataformero de saltos y de tocar y tal, y de combos de mando. Qué guapo, y es muy bueno, es decir, hay que estar por lo menos, cuanto menos pendiente a Stray, porque yo creo que va a merecer la pena. Si viene de esta gente que has dicho, seguramente estará bien. Yo creo que sí, Pues Mario Striker, que sale este viernes. Pero bueno, ya hemos hablado de él en podcasts anteriores y el hype es tremendo. Además, los fans de Super Mario que jugaron al primero, pues sí, ahí lo tenemos. El hype es real. Y ahí está, sale bien ya por fin. Hemos tenido la demo ahora. Sigue, creo que de hecho, no sé. Creo que cierra, no sé. No, lo que yo he podido probar era un como un evento que ha salido. Un evento que ha salido para el fin de semana pasado, que estaba estructurado por horas, no era un evento abierto en plan todo el fin de semana. Y lo que sí está ahora mismo es el tutorial. El tutorial completo se puede jugar. Pero yo creo que los servidores ya del Ferki, creo que se llamaba, están cerrados. Ya habrá que aguantarse hasta el viernes sí o sí. Nos han dado un dato aquí muy curioso, y es que en la eShop hay iconos nuevos de Zelda y de Animal Crossing. Así que si os gusta esa saga, lo podéis tener ahí para foto de perfil de la Nintendo. Yo la verdad que eso es una implantación que la puso hace poco Nintendo. Yo me puse de perfil un personaje que tengo yo de Animal Crossing, que es mi vecino favorito, un pulpo así muy japonés. Y está chulo lo que han puesto ahí en Nintendo, que puedes poner los logos de tu juego favorito. Así que esa es la noticia, que hay nuevos iconos. Y vamos con el último juego de este evento de PlayStation. Volvemos a Marvel. A mí no me gusta Marvel, pero esto es un juegazo. Spider-Man Remaster. No es un anuncio para consola. Parece que están trabajando para PC. Y debutará
el 12 de agosto. O sea, va a salir en breve, en verano. Inicio de veranito. Y en otoño hará lo propio Miles Morales. Ah, eso no lo sabía. También el Miles Morales va a salir. Así que a mí me gustó. O sea, yo lo tengo en Play 4. Sí, y para no ser fan de Marvel, me parece un juegazo. O sea, y la física que tiene, súper bien montado las telarañas. Y el combate, o sea, muy divertido el juego de principio a fin. Así que, ¿qué esperáis de ese juego? Pues yo lo jugué en PS4, vaya, y muy bien. O sea, el juego en general, súper, súper chulo. O sea, muy, muy divertido. Las físicas de balanceo y todo eso y demás, o sea, es la leche, vamos, está súper bien hecho. Pues imagínate el remaster, ¿no? Para sí, PC. Sí, claro, empecé a 60 FPS y todo eso, claro, hombre. ¿Los demás qué esperáis de él? Yo no sé mucho de Spider-Man, pero vamos, espero que. Yo es que. Hace poco mi hermano, este juego de Spider-Man está súper chulo, que creo que es de la PS4, el nuevo que ha salido. Y sí. Estuve viendo a mi hermano, está súper chulo. Yo no soy de Spider-Man y dos juegos sin de Marvel, pero tiene una pinta súper chula, vamos. Y espero que esté a la altura, vamos. ¿Lo demás? Que la gente que te compre un buen juego, que no te compre un mojón pichado. No, para ser Marvel y Spider-Man, claro. Y está claro que eso tiene ya su a mí, mundo. Yo es que los juegos de Marvel soy como tú. No, yo no, a mí me gusta. Yo, no. El UCM y eso sí, pero los juegos. Yo no de. El Guardián de la Galaxia 2 es un juegazo, ¿eh? Sí, sí. Ese no lo he jugado y lo tengo muchas ganas de jugarlo. ¿Está y bien? La música, rock, metal, los guapísimo. De los 80. Todo está muy bueno. Está a punto de hacer un vistazo ahora. Carlos, ¿tú esperas el de Spider-Man Remake? Yo Remaster. Tengo el platino en PlayStation. Yo creo que al final, lo único que tengo que decir con respecto a esta noticia es que yo creo que PlayStation se ha dado cuenta que los exclusivos tienen que estar temporalmente en PlayStation. Pero luego abrir mercado. Sí, sí. Si quieren ganar pasta, tienen que abrir a PC. Ya lo lleva haciendo varios. Sí, lo estaba haciendo. Efectivamente. Sí, entonces. PC tiene. Claro, mucha gente. Hay muchísima vale, gente. Y por mucho que la gente sea. No, yo soy fan de Microsoft, tal y cual. En el momento que tú eres fan de Microsoft, pero en el momento que el juego llega a PC, tú ya te da igual que sea exclusivo de PlayStation o no, te lo trincas del tirón. Y la verdad que yo creo que eso es algo bueno que está haciendo PlayStation. Es decir, vamos a tener la exclusiva durante años, dos años para crear un poquito de hype. Luego anunciamos que va a PC. Claro, es que es dinero. Es decir, básicamente es dinero. Si tú lo llevas a PC, lo llevas a otra plataforma, dinero que va a entrar sí o sí. Que tiene envío de usuario, más que ahí tiene garantizado dinero. Sí, sí, está claro. Incluso puedes atraer a más gente a que se compre la Play 5, ¿no? Porque claro, cuando me gusta mucho esa y la siguiente, como va a salir solo primero en Play 5, pues a lo mejor dice, anda, mira, pues sí, me lo voy a comprar. Totalmente. Y ya está. Totalmente. Es que es lo mejor que pueden hacer, vaya. Después habrá noticias de PlayStation porque parece que se han puesto las pilas con la Play 5. No tiene más remedio con el gigante que tienen ahora. Y os quiero preguntar qué os ha parecido el evento en general. Todos los juegos que hemos dicho. ¿Qué os ha parecido el evento, los anuncios? Pues en general me gustó mucho, la verdad. Muy bien en general. O sea, no iba esperando mucho, la verdad, pero me sorprendió bastante. Pero... Falta un juego, ¿no? Eso te iba a decir ahora mismo, por lo menos nos falta Street Fighter. Street Fighter, mira. Ay, ¿verdad? ¿No? Mira. Sí, tenemos hasta Chun-Li. Tenemos figura de Chun-Li, por eso lo he cogido. ¿Qué? Yo vi que subiste algo. Claro, es que claro, ha salido ya por fin... No sé si lo tienes tú. Lo tengo. Los anuncios de Capcom nos terminaron con Resident Evil 4. Exactamente, tenemos Street Fighter 6. Y sorprende por una sesión lo que parece un mundo abierto. Controlando a personajes en tercera persona. Y llegará en 2023. Sí. Efectivamente, parece... bueno, a mí me ha encantado decir. También va a tener un Real Engine, el último... se ve tranquilamente la gota de sudor de Ryu, se ve cómo se mueven los pétalos en los escenarios al ritmo de los movimientos de los personajes para que como si al pegar un golpe los pétalos se movieran en base a los golpes. Yo creo que la evolución es brutal. Va a tener esta cómo se ve. No, para mí Chun-Li y Ryu hay dos imágenes que son brutalísimas, que yo la puse en Twitter y se ve brutalísimo. Y lo que es innovador son dos cosas. Han metido lo del típico mundo abierto, que parece que tú vas a tener un avatar y vas a poder ir por ahí evolucionando y luchando con gente para crecer tu leyenda, digamos, en la ciudad. Y algo muy interesante también que han metido es que tú en una lobby, digamos por el mundo y tal, puedes estar viendo combates de otras personas en una pantalla gigante, por ejemplo. Entonces tú vas a estar ahí mirando combates de otros. Si no quieres luchar y quieres estar viendo, pues puedes estar en una pantalla gigante dentro del propio juego mirando combates de otros. Es decir, que han metido cositas que ahora mismo no se sabe mucho,
pero creo que ahora dentro de poco también, como ya hemos terminado con este tema, creo que ahora dentro de poco hay un evento de Capcom que van a tratar todo esto que hemos hablado ahora, van a tratar el Capcom Anniversary, creo que se llama, que van a ser van a traer de nuevo todo lo que son juegos antiguos arcades de Capcom. Es decir que yo voy a esperar, a estar un poquito más hypeado, a esperar a ver lo que ha anunciado ahora Capcom. Sí. Porque yo espero que enseñen algo más que en State of Play. Si no es absurdo que 5, 10, 15, no recuerdo exactamente la fecha, saquen un Capcom, un evento de Capcom para enseñar lo claro. mismo que ya han enseñado en PlayStation. Entonces yo espero mucho, por lo menos, cuanto menos que algo más de lo que ya han enseñado. Así que ahí dejo un poco ahí las expectativas altas. Pues habiendo nombrado el Street Fighter 6, ¿cómo ha parecido el evento en general? Pues eso es yo lo que dije antes, que me pareció muy... Enseñé un poco de todo y tuve sorpresa. Con lo de, por ejemplo, no me esperaba el Resident Evil 4, la verdad, sobre todo al principio. Y no sé, muy contento, la verdad, en general. Muy bien. Variedad, ¿no? Lo que he visto. Sí. Yo no lo vi, pero sí. variedad por lo que hemos visto, ¿no? Sí, sí, sí. A mí personalmente me pareció, a ver, flojo. Yo sabía que iba a ser flojo, es decir, como estoy todo el día metido en Twitter y indagando y tal, sabía que no se iba a presentar nada relativamente gordo. Es decir, para mí, que enseñaran algo de Final Fantasy, me gustó mucho lo de las invocaciones, que dieran fecha de lanzamiento del Stray, del juego del gato, me pareció también interesante, pero nada más. Es decir, ¿será que yo estoy un poco cansado de remake? Es decir, pues sí. En vez de perder el tiempo en sacar remake, que también está muy bien, saca juegos nuevos, porque realmente tienen parado, por ejemplo, el Resident Evil Verse, creo que se llamaba, que era el que tú ibas a poder coger el papel o de un personaje o de un zombie, y está ahí medio parado, que parece que se va a anunciar ahora, que van a anunciar algo en el evento de Capcom, pero yo creo que es hora de trabajar en cosas nuevas, recuperar remasterizado, remake. No sé qué. Yo pienso que todavía mucho. Últimamente, mucho remake. Muchísimo. Mucho. Y yo, eso es algo que a mí, por ejemplo, no me gusta. Yo creo hasta que canse. Claro, yo creo que es momento de. Hay muchísimos juegos. Es decir, ¿por qué motivo voy a jugar un juego antiguo, salvo que sea un fan está o salvo bien, que la nostalgia. Estás bien jugando un par de con la cantidad de juegos que van a salir ahora. Es decir, si este mes me salen 10 juegos, ¿cómo voy a perder tiempo si tengo un tiempo muy limitado para jugar a un remasterizado de hace 10, 15 años, salvo que sea un juego que yo recuerde muy bien? Por ejemplo, el Final Fantasy. Pues Final Fantasy VII salió remasterizado. Yo, que era fan de la saga, tenía que probarlo. Pero claro, si salen este mes 10 juegos más, ¿por qué voy a perder tiempo? Si ya de esos 10 tengo que seleccionar a cuál jugar, ¿por qué voy a elegir un anterior? Entonces no lo sé. Pues terminamos con la sesión de las novedades de la semana. Nos vamos a publicidad. La Tasquita de Candela, en Verdeluz. El lugar conocido por el cariño de sus empleados, por tener la mayor terraza de Huelva, por ofrecer un parque para niños único, pero sobre todo por su cocina de autor. Enormes platos y todo de elaboración propia. Te esperamos en Plaza San Raquel de Verdeluz. Ven con tus amigos y familiares para cualquier tipo de celebración. Info y reservas en el 671-929-542. 671-929-542. Abiertos desde el desayuno hasta la cena. La Tasquita de Candela. La mejor cocina para toda la familia. Te esperamos en Plaza San Raquel, Verdeluz. Antes de seguir, ¿qué tenía por aquí apuntado? ¿Tenía algo que decir? Se me ha olvidado. musiquita. Vale. Bueno, voy a recordar antes que nada que tenemos el sorteo de la silla gaming en la red de Recreativo Thunder, ¿vale? Podéis participar ahí gratis. Y sí, lo que me habían dicho por el chat, que estaría guapo tener una biblioteca con todos los podcasts subidos. Quiero decir que existe. O sea, en mi canal de Twitch y de YouTube está creada la lista de reproducción. Y tenéis todos los podcasts subidos y resubidos y los podéis ver desde el primero hasta el de hoy, que se subirá esta noche. Y así que vamos a la sesión de noticias, random por decirlo de alguna manera, fuera de las novedades de la semana. Y os quiero preguntar si habéis oído hablar de Render. O Blender. ¿Blender es un programa? Sí, un programa que se está hablando ahora mucho.
Sé cuál es, me suena el Blender. Mapa. Sí, algo de eso. Pues lo explico. Blender es un software libre. Cualquiera puede descargarlo de forma gratuita en todas sus versiones desde su creación. Que su creación fue hace más de 20 años, pero se está dando de qué hablar ahora. Y se puede instalar en Windows, MacOS y Linux. Un software orientado al cine de animación 3D y también 2D. Está irrumpiendo con fuerza y amenaza con arrebatar el trono a los programas estandarizados que hasta hoy se han impartido en escuelas de animación de videojuegos y VFX. Su ventaja es que es un software de código abierto, es decir, todo el mundo puede ver cómo está hecho y colaborar para seguir haciendo crecer el programa. Este factor influye en el compromiso que tienen sus usuarios con su herramienta, sintiendo que son parte de la misma y no pertenece a una empresa privada, o sea, lo puede hacer cualquiera. Os quiero preguntar, ¿cómo veis para los artistas, creadores de videojuegos, animadores, etcétera, que haya un programa así gratis? Yo siempre discutía con, de hecho, con las promociones, esas conversaciones muchas veces. Todo lo que sea código abierto, que la comunidad puede influir, es lo mejor del mundo que le puede pasar a un programa. Tuvimos una discusión con Linus y fue lo que dijimos, todo lo que sea código abierto, donde la gente pueda expresarse, pueda modificar, pueda tener libertad, viene súper bien para lo que para cualquier ámbito. Así que además tengo entendido eso, que Blender se usa mucho a nivel profesional, vaya, o sea, es de los más usados y lo mejor, vaya, en mi opinión, el código abierto siempre. ¿Podría mejorar esto a la industria de creaciones de videojuegos? Siempre. Todo lo que sea código abierto mejora siempre y al final salga la creatividad de la gente, creo yo, ¿no? Que fomente siempre el... Y no solo da oportunidades a los videojuegos AAA, ¿no? A las empresas grandes y todo eso, sino también a eso, a los estudios más pequeños, además que tengan más oportunidades de pues, hacer sus propios proyectos, ¿no? Digamos. A la formación. Siempre yo creo es lo mejor, sí. Ustedes, por ejemplo, que habéis estudiado ese tema, por ejemplo, formación siempre es clave, un programita que os permita siempre esa formación, yo creo que está bastante bien, la verdad. ¿Los demás cómo lo veis? ¿Bueno, malo? Yo creo que es interesante decir, todo lo que dé lugar a competencia y que a gente se rompa la cabeza para evolucionar, es bueno. Buenísimo. Es decir, si alguien de repente, que a lo mejor no tiene ningún tipo de voz de visibilidad, se le ocurre una tontería y la implementa y llega a los ojos de la persona adecuada, puede evolucionar y puede cambiar el chip por completo a ese programa o a ese archivo o ese documento, lo que sea, es decir, sea la información que sea. Yo creo que está bien, es decir, todo lo que sea dar rienda suelta a la creatividad y a la competencia, bueno es. José, ¿cómo lo ves tú? Más o menos igual que él, que todo lo que sea... Es que la competencia es lo que saca lo mejor de uno mismo, entonces... Cuanta más competencia y más comerte la cabeza para algo, mejor. Jonah, tú que eres creador digital también, ¿sí? ¿Cómo ves esto? A ver, yo conocía el programa desde hace tiempo y lo hacía... Uy, el mosquito. ¿Está volando aquí un mosquito? Y sí, ha venido de embeleo, invadirnos. Ya, nos invaden. Pues yo conocía ya el programa desde hace tiempo. Y bueno, yo lo utilizaba solo para poner para las intros. Por ejemplo, la intro que tengo en mi canal está hecha por Blender. Así que yo conozco por eso, por tener los templates, lo cambio por el nombre y ya está. Pero vamos, es un buen programa para animar esas cosas. Pero no soy animador 3D. Bueno, pero esa es la noticia, que tiene mucha fuerza y sí. Va a suplir. De 20 años, que han todavía fuerza, es bastante bueno. Claro, es que ten en cuenta que no para actualizarse por las comunidades y demás, ¿sabes? O sea, es la cosa. Y se habla de esto, de que va a suplir a escuelas de animación, a UFX y demás. Importante. Básicamente, que Blender se noticia después de 20 años que esté ahí metido en la actualidad, es buena señal de que le va bien las cosas y que ese cambio es, vamos, lo mejor que le puede pasar. Pues terminamos con este tema y voy a lo que ha dicho antes sobre la PlayStation 5. Supera los 20 millones de consolas vendidas y Sony ha anunciado que aumentará la producción. Hombre. Ya era hora, ¿eh? Por fin, ¿no? Sí. Ya era hora. ¿Cómo veis esto? Que PlayStation no tenía unidades. Una locura. Yo creo que también por la crisis que había últimamente también. Por la pandemia, ¿no? Prima, poca gente trabajando. Sobre todo en materias primas, que no había. No había base. O sea, no había materia prima para crear. De hecho, te metes ahora mismo en lo que es tecnología y es noticia cada dos por tres. Seat para producción, Mercedes para producción, los coches, ¿eh?
todo lo que sea electrónica. El precio de las gráficas, Rolly, bueno, eso, ya, bueno, ya eso es otra. Pero todo el tema, incluso ahí, yo hace poco leí, a mí me gusta ese tema, de temas de móviles, que no sé qué marca era, tío, que también estaba parado. Que no tenían chip de... El material para hacer el chip. Claro, es que es muy importante el chip. El material, el chip es ahora mismo que no lleva un chip. Si hasta el muñeco tiene que llevar chip. Sí. Es increíble. Así que ya era hora de que fuera para adelante. Seguimos con Play. En cuanto al nuevo PlayStation Plus, el servicio ya está disponible en algunos territorios, pero en Europa tendremos que esperar hasta el 22 de junio. Ya está aquí. Al caer. Y contará con hasta 3 suscripciones diferentes. La básica, la extra y la premium. Cada uno ofrecerá diversos beneficios adicionales, como la inclusión de juegos clásicos de PSX, PS2, PSP, PS3 y PS4. Guay, guay. ¿Qué opinas de esto? Que saca de dinero, ¿eh? Qué bueno, es verdad. Pues que ojalá el catálogo de los juegos antiguos fuese un poco más grande, porque la verdad es que es limitado. No sé si lo habéis visto, pero es no son muchos. Es el problema. Supongo que irán añadiendo más con el tiempo, pero... Claro, primero paga y ya después te vamos a los dos años ya te meten cosas. Sí, sí, sí. Y que haya tres tipos de suscripciones, ¿cómo lo veis? Común. A ver, está bien porque te da a elegir lo que tú quieres, ¿sabes? O sea, no te obligan a tener algo que realmente no te interesa, cuál está bien, creo yo. O sea que mira, no me parece mal del todo, sinceramente. Para mí ahora mismo el servicio es flojo. Es decir, creo que han intentado... Aunque suene mal, una copia barata del Xbox Game Pass. Sí, y realmente no llega a asimilarse porque no tener juegos de lanzamiento, creo que Stray va a marcar un poco una línea, pero tampoco es un juego como que para que la gente se muy bien. ¡Vamos! Muy bien. Hemos tenido un pequeño accidente. Se ha visto en directo. Grande. Se ha visto en directo. ¿Ahora qué? Nada, no hay cueva ni nada. No hay cueva. Que conecto de nuevo. Creo que es un servicio que ahora mismo es una copia del Xbox Game Pass. No termina de ofrecer lo que el Xbox Game Pass, porque con la inclusión de Bethesda y tal con Microsoft, ahora mismo no hay por dónde cogerlo. Stray, efectivamente, Stray puede marcar un pequeño comienzo de un juego, pero que no llega a ser un juego triple A de lanzamiento que te diga, me vale para comprar el servicio. Es decir, voy a comprar el servicio. Pequeño inciso, también incluyen muchos juegos de First Party que ya han lanzado, sobre todo de la generación de Play 4, como pueden ser, por ejemplo, el Ghost of Tsushima, el God of War, los Horizon. O sea, que no está tan mal del todo. Claro, o sea, no, pero... si mal del todo no está. Pero ejemplo, no está. Pero también todos los de First Party, por ejemplo, no van a estar. Entonces, claro. Claro, efectivamente, tú cuando te compras un servicio, tú dices, vale, por ejemplo, cuando salió Deathloop, que es realmente de Bethesda. Tenía un año de exclusividad y ahora ya vence, ahora en octubre o en septiembre vence, sí. Y se va al Xbox Game Pass probablemente del tirón. Probablemente sí. Tú directamente, si tienes un juego de esa categoría exclusivo para PlayStation en el servicio más caro de PlayStation, probablemente con dos lanzamientos al año tengas pagado ya el servicio. Es decir, y no te planteas directamente, ¿me sale caro o no me sale caro? Si hubiera salido el por ejemplo, el Deathloop y el de que también salió de Bethesda hace poco de los fantasmas de Tokio, Ghostwire Tokyo. Si tú sacas esos dos el mismo año, uno en febrero y otro en noviembre, y tú a principios de año dices que el servicio más gordo va a traer esos dos juegos, probablemente quien lo quiera o quien tenga pensado comprar esos dos juegos directamente va a comprar el anual de PlayStation más tocho. Y va a decir, bueno, pues me voy a gastar 140 euros, voy a tener dos juegos garantizados gordos y voy a tener muchos juegos más. Pero ahora mismo, ¿qué juego te llama? Que tú puedas probar, por ejemplo, 5 horas Horizon, para ver si te gusta o no te gusta. De 1 a 5 horas, por ejemplo, que es uno de los servicios que te ofrece, es que tú puedas probar, parece que supuestamente tramos de 1 a 5 horas, y ese progreso, guardarlo si te gusta, por si te compras el juego después, guardarlo para tú seguir jugando. Pero claro, efectivamente, pero tú dices... Vale, pero para probarlo una hora me va a merecer
tener ese servicio, que no sé si ahora mismo puede estar tranquilamente en 140 euros. Es más caro, que Game Pass. Mucho más caro, sí, muchísimo más caro. Game Pass son 60 euros, creo. Sí, sí, sí. Y hay maneras de hacer, de sacarlo comprando el Xbox Game Pass, comprando el Gol, luego le compras el Xbox Game Pass y te lo compensa. Hay maneras de sacarlo más barato, sí. Es muy barato. Que realmente, sí, sí, que realmente. De hecho, ahora hace poco han sacado, creo que para la celebración de 5 años del Xbox Game Pass. ¿Ha sido eso? ¿Has escuchado eso? Sí, alguien ha hecho. Creo que han sacado 3 meses de Xbox Game Pass por 1 euro. La oferta. ¿Esa oferta la meten cada 2x3? Claro, sí, efectivamente. Es decir, que yo creo que ahora mismo el servicio va a estar interesante seguirle la pista, pero no para meterte ya en el servicio. ¿Tú piensas que se ponen las pinas a Sony o...? Porque vamos, como está sí, ahora no, mismo... ese tema ahora mismo no. Es que eso, lo veo difícil que pueda competir con. No, no, ahora mismo. El servicio así, ahora mismo, como está, no puede competir con Xbox Game Pass. No hay por dónde cogerlo, es absurdo. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, del extra con el premium? El premium te trae los juegos antiguos de Play 1, Play 2 y Play 3 y PSP, creo que también. Es la diferencia principal. Pero muy limitado los catálogos, ¿no? Sí, no son pocos juegos. No son muchos. Sobre todo los de Play 1 son poquísimos. Son 10 juegos como mucho. ¿Y el extra que te trae? ¿Los de... si está en PS5, los de PS4? El extra sí. Son... a ver, el normal es más que te vas a jugar online. Es el PS Plus normal que había hasta ahora, ¿vale? Sí. Y después el extra te trae juegos de Play 4 y Play 5. ¿Vale? Y el premium es el que te trae de los demás. Básicamente es eso. Pues bueno, veremos a ver. Chicos, a pagar. Mira, realmente lo voy a leer rápido, ¿vale? PlayStation Plus Essential incluye la misma ventaja que ofrece PlayStation Plus actual, es decir, 2 juegos descargables al mes, descuento exclusivo, almacenamiento de la nube para la partida guardada y acceso al multijugador online. El precio en España será de 8,99 euros al mes, 24 al año, voy a decir, ¿vale? Directamente 60 euros al año, ¿vale? PlayStation Plus Extra, que es el siguiente. Incluye todas las ventajas del anterior y algunas nuevas. 2 juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento de la nube, acceso al multijugador, es lo mismo. Y ahora añade un catálogo de hasta 400 de los mejores títulos para Play 4 y Play 5, incluidos grandes éxitos de PlayStation Studios y desarrolladores externos. Eso será 99 euros al año. Y ahora viene el tocho, que incluye todas las ventajas anteriores, que se llama PlayStation Plus, y le añade hasta 340 juegos de PlayStation 3 disponible mediante transmisión en streaming, un catálogo de clásicos populares disponibles en streaming y para descargar de la PlayStation original, PlayStation 2 y PSP. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por tiempo limitado, los que hemos comentado. Efectivamente, de 1 a 5 horas dependiendo del juego. Y el precio en España será 120 euros al año. Y también está la cosa de que los de PS3 son online, en plan, transmitido en claro, la nube. Claro, nube, sí, sí. Descarga. Claro, efectivamente. Que es la cosa también, ¿sabes? Vaya Sony, hay Sony. Vaya sablazo, ¿no? Sí. Es un... a ver, que tú al final... es un Xbox Game Pass, me refiero. Es lo que he comentado. Si te meten dos triple A's de lanzamiento del tirón, tú dices... coño, si me voy a comprar estos dos juegos al año, voy a pagar el premium total... y al final me ahorro incluso 20 euros, porque cada juego está a 70 pavos, pues 70 te da 140, si te voy a tener los dos, 120, pues mira, me ahorro 20 euros. No, pero claro, si no hay lanzamiento de triple A ahora mismo, entonces es absurdo. Es decir, yo imagino que esto pegará un pequeño giro. Es que no tiene más remedio, ¿eh? Sí, no, pegará un pequeño giro y es que no queda más remedio. Es que no, con la compra de Bethesda y todo... Ya en parte me pasa que esa gente, el gigante siempre va a estar ahí. Porque esa gente sí, bueno, ya... Sony siempre, sí. Sí, sobre todo aquí en España. Me refiero a Microsoft y Bethesda ahora. Esos dos bueno, ya... esos dos ahora sí. Ahora mismo, sí. Pero vamos, que se pongan las pilas, ¿eh? Es que no... Pues terminado con PlayStation y vamos con los eventos de videojuegos en 2022. Ya hemos hablado de la de Capcom también, pero tenemos varios que en junio hemos tenido recientemente ahora el State of Play. Uh-huh. Y en apenas unos días volveremos a vivir grandes momentos en los que conoceremos el futuro de multitud de videojuegos, proyectos y compañías. La esperada gala de Geoff Keighley en el Summer Game Fest 2022, que será el próximo jueves 9 de junio, o sea, en dos días. Uh-huh. Será a las 8 horas españolas, una hora menos en Canarias, mientras que tres días más tarde, el domingo, día 12, a las 7, hará lo propio Xbox y Bethesda Game Showcase 2022. Uf, son 8.
Duro. Va a ser duro. Va a ser duro, ¿eh? ¿Esperáis un evento de eso que anuncien algo? ¿Estáis poniendo sus eventos con ganas? Yo quiero verlo por el simple hecho de mi gusto con metes ya. Yo creo que ahora mismo no espero nada en especial. A ver qué enseñan. Si eso es a la expectativa, ¿qué pasa? Uh-huh. Yo quiero verlo. ¿Y a ver qué tal? Lo que no han anunciado nada de Nintendo. ¿Verdad? ¿No ha enseñado nada de Nintendo? Parece que hay anuncio de que hay dentro de poco habrá un Direct. Un Direct. No se sabe fecha, pero hay rumores de que dentro de poquito habrá normal, sí. Pues... De hecho, tiene que haberlo, porque hay juegos que se saben que se van a lanzar este año, como por ejemplo, entre otros, el Mario & Rabbids 2, verdad, sí. Que tiene que salir este año sí o sí. Es decir, y no se ha dicho nada. No se ha dicho nada todavía, ni fecha ni nada. Es decir, no, octubre, noviembre seguro. Pero es que no sabemos nada del segundo semestre del año. Es decir, no sabemos absolutamente nada. Pokémon, ya, pero que tampoco se sabe. Y porque va parte de Nintendo. Claro, efectivamente, sí. Game Freak un poco en su línea. Yo creo que saldrán. No espero antes, pero saldrán. Además que Nintendo es lo que hemos hablado varias veces. Nintendo va en una liga aparte. Ellos van en su línea. Es Nintendo. Sí, Nintendo va en paralelo a todos los demás. Ellos que se peleen todos los demás, que nosotros que sabemos que es en línea esa. Pues tenemos noticias y es que Nintendo no estará en la Gamescom 2022. Se celebrará el próximo mes de agosto y aunque todavía no se ha definido las compañías que asistirán para mostrar su proyecto y demás, pues ya tenemos una que no ha decidido ir, que es Nintendo. Qué raro. Lo que hemos dicho es Nintendo que va por libre. Nintendo diré. No necesita, claro. No necesita nada más. Es que increíble. Claro. Claro. Pues una de las noticias que ya sabemos que estará en el Summer Game Fest 2022 es Call of Duty Modern Warfare 2, que confirma gameplay, se verá en el Summer Game Fest, se verá el gameplay y será presentado un día antes, pero será el jueves 9 de junio cuando veremos por primera vez su jugabilidad. Será presentado al mundo en el día de mañana, o sea, mañana... Hay novedades. Y tiene fijado su lanzamiento para el 28 de octubre de 2022. Bueno, normal. Llegará a PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S y Xbox One. ¿Estáis esperando a mañana? ¿Tenéis ganas de Call of Duty? Yo tengo curiosidad a ver qué hace otra vez Call of Duty. Que hablamos la última vez, creo yo, que estaba metido Infinity dentro, creo que era, ¿no? Que había, está metido, sí, hicieron el Modern Warfare último, creo. Hablamos de la última vez que creo pinta que, sí. Que bueno, sí, yo sí, soy como fan de Call of Duty, esperemos que esto suba. Yo la verdad es que no tengo mucho interés. Pero... Han cambiado el equipo y han metido a Infinity para dentro. Este y para Warzone 2. Uh-huh. Esperemos que... Yo espero que saquen al niño de 10 años que jugaba al Modern Warfare 2. Yo también lo espero, no tengo ningún tipo de expectativa, pero tengo curiosidad a ver si... Alfa un poquito porque he visto últimamente que... Mañana que hay, Carlos, tú sabes que mañana anuncian algo, ¿no? Respecto a este juego. Sí, mañana había lo que he comentado antes. Mañana supuestamente hay como un teaser o algo que yo imagino que creará un poquito de hype sin más para el próximo día. Es decir, un poquito de hype para el día... Para el día 9, efectivamente, sí. Para el Infe. A ver qué tal. A ver qué saca. Vamos a publicidad y vamos con una nueva sesión. Ojo. Ocasión Multiprecios. Ocasión Multiprecios. En Huelva, su empresa de compraventa de confianza. Móviles, portátiles, tablets, consolas, pequeños electrodomésticos y deportes. Nuevos y seminuevos. Servicio técnico propio. Reparación al instante. Todo tipo de accesorios para móviles. Recargas, tarjetas prepago. Distribuidor oficial de Digimóvil. Ocasión Multiprecios. En Avenida José Fariñas 22, Isla Chica. Y en Avenida de Alemania 24, frente a estación de autobuses. Infórmese en el 607-245-665. Ocasión Multiprecios. Y vamos con una nueva sección que son novedades de fechas de salida de videojuegos. La nueva serie de Resident Evil ya tenemos fecha de salida, el próximo 14 de julio. Será exclusivo en Netflix. Carlos ya me dijo que tenía muchas ganas de esa serie. Parece ser que sí, que se llamará Resident Evil al final, que no sabemos nada. Y saldrá el 14 de julio. Ganas, ¿no? Y mira que hoy, por la cantidad de trabajo que he tenido y todo lo que he tenido que hacer, no he visto lo que salió ayer anunciado. Porque ayer, sí, efectivamente, ayer fue cuando anunciaron el teaser grande, el sí. Trailer grande.
no lo he visto todavía. Es decir, delito por mi parte, pero lo tengo ahí en el remanente para cuando llegue a casa apuntadísimo. Yo desde que digo que Netflix deja de subir el precio. Eso también. Sí. Parece ser que la han bajado otra vez. Pero, bueno, lo que quieren hacer de las contraseñas y las multicuentas, menos mal que no. No sabéis nada, sí, ¿no? Que quieren quitar la, que se compartan las cuentas, vaya. A mí este mes me han perdido la suscripción. Yo ya la he perdido también. Yo estoy con Amazon Prime y HBO. De loco, de loco. Amazon Prime, por supuesto, que estamos en Twitch. Amazon Prime. Así que, págame. Y se ha confirmado también esta misma tarde lo que ya era casi un secreto a voces de la película, bueno, la serie de Sonic en Netflix también. Sí, correcto. Jonah, ¿qué sabes de eso? A ver, yo pienso que, no sé si es lo mismo, pero en esa serie aparece como personaje principal Knuckles, ya que ha dado mucha repercusión la segunda película, pues viendo que le han gustado a la gente a este Knuckles, pues seguramente va a ser el protagonista, va a ser como una serie de el día a día de no solo Knuckles, sino Tails y Sonic en Green Hills, que es el pueblo donde viven. Pues tenemos un cambio de fecha de uno de los lanzamientos que hablamos hace 2 semanas, de la edición física de Ikai para Nintendo Switch, que se retrasará y todavía no tenemos fecha fija. Las ediciones físicas para PlayStation 4 y PlayStation 5 mantienen su fecha para el 10 de junio. Yo quiero hacer un inciso rápido, que me he acordado ahora. Hay mucha gente que estaba esperando un juego que se llamaba Rumbleverse, que salió en beta cerrada hace ya unos meses. Se iba a lanzar este mismo año pasado. No, este mismo año, perdón, el 14 de febrero por ahí tenía el lanzamiento programado. Lo han retrasado y este sábado, este día 11, creo que hay una beta abierta. Confirmo que hay una beta abierta. No sé exactamente la hora, pero para quien quiera probarlo puede tranquilamente entrar en su página web, Rumbleverse, buscarlo y le saldrá para inscribirse directamente para poder descargarlo y todo el rollo, que es tipo Fortnite, Battle Royale, tipo dibujito. Pero es un brawler, directamente un brawler, y tiene muy buena pinta. Sí, estoy viendo aquí. Muy bien. Pues ha sido hablar de Amazon Prime y tenemos en el chat a un usuario que se llama Mi abuelo es Jeff Bezos. No, ya sé quién es, Un saludo aquí a Álvaro. Vale, pues un saludito, Álvaro. Un saludito. Mi abuelo es Jeff Bezos. Iba a decir algo del nombre, pero vamos, yo me llamo tu gordito con flow. Seguimos con fechas. Madden Abyss, Binary Star Falling into Darkness anuncia fecha de lanzamiento en formato físico, además de revelar las imágenes y perfiles de los personajes principales. Llegará el 2 de septiembre. Otro juego que hablamos aquí, creo que fue en el primer programa, ¿no? Que hablamos de ese juego. Pues ya tenemos fecha de salida, el 2 de septiembre. Después de un mes, ¿esperáis este juego? Yo personalmente no. No. Yo no soy ni de él, la verdad. No sé, ni idea, la verdad. Pero que realmente va a salir en PC primero, ¿no? Luego se retrasarán las ediciones. Lo único que han dicho es que la fecha será el 2 de septiembre, no han dicho dónde. Vale. Yo lo tengo un poco ahí en stand-by, no sé todavía, pero probablemente lo pruebe. Por lo menos yo probarlo. Sabía que lo iba a probar. Hombre. Hombre, que hay que probar. No le gusta probar juegos. Mira, realmente yo tengo algo. Que va a sonar muy, muy raro, pero es que a mí, a pesar de escribir en una revista y de yo hacer algunos análisis también, yo no leo análisis de nadie. A mí no me gusta que nadie me diga si el juego es guapo o no es guapo. Prefieres, o si tengo que jugarlo, limpia. Ahí está. Claro, o sea, claro. Que alguien me diga, tío, tienes que jugar a este juego. Que alguien me diga, tienes que jugar a este juego, claro. Vale. Pero alguien me diga, el juego este es una mierda, no juegue. No. Eso tengo que decidirlo yo. Te gusta, o sea, tener tu propia opinión. Efectivamente, a mí me gusta. Y yo este juego, no, yo tengo, por ejemplo, un amigo que espero que si nos está escuchando que no se enfade, que directamente entraba en Metacritic y si el juego estaba por menos de 8,5 de valoración, no lo ni lo probaba. Entonces, es un error total. Es decir, como la película igual. Sí, sí. Es decir, hay gente que hace análisis, voy a develar cosillas, hay gente que hace análisis y hay muchas veces que hay que poner un valor mínimo. Me refiero, no puedes, alguien que encima te regala un juego, no le vas a poner un 3,5. Pues intentar rebañar un poquito ahí al 5 para que por lo menos estén ahí. Pero sí es verdad que si, por ejemplo, yo analizo el Sifu y es un tipo de juego que me gusta, le voy a poner, por ejemplo, al Sifu 9,8. Pero si tú analizas Sifu y el estilo de juego de Dark Souls no te gusta o no te gustan los combates, le vas a dar un 7,5.
Claro. Entonces, el tema de análisis, es que y el tema de valoraciones, claro, y tal, claro, depende mucho de quien lo juegue, de quien lo escriba, de quien lo publique. Y es muy complicado también tener esa dejar subjetividad de lado muchas veces. Claro, efectivamente, es muy complicado. Y yo realmente, pues a mí me gusta probarlo, claro, todo. Si me lo puedo permitir y el juego me llama a lo que veo, para yo intento probarlo siempre, aunque sea una demo, aunque sea de algún amigo, de alguien. Probarlo siempre. Tenemos en el chat un comentario. Y dice, no creo que Alejandro Medel sea un buen tertuliano. Yo opino lo mismo porque no le gusta al Pro, le gusta a Marvel. Yo tengo primeros haters, ¿no? De este programa, ¿no? Qué bonito, ¿no? Sí. Esto es precioso, la verdad. Un saludo. En el momento que hay un hater, que hay un primer dislike, ya se puede decir que el programa va bien. Que lo estamos haciendo bien. Entonces, eso es importante. Seguí insultando al chico. Ahí está. Hasta que no tuve mi primer dislike en YouTube, no dije, joder, me siento ahora bien. Sí, ahora sí ya tengo muy para adelante. De tu envidia nace mi fama, tete. No, soy de mis putos amigos que están tomando cerveza ya. Un saludito a ellos. Me apoya mucho. Pues un saludito. Se ha puesto rojo, me dicen. Qué mío. Pues vamos con más lanzamientos. Un hack de Splash Pixel Art inspirado en Takeso Musashi, una de las historias más famosas y reales de samuráis en Japón. Ganryu 2 ya está disponible en formato físico para PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿La has probado, Carlos? No. Ha salido, yo digo. No me ha dado cuartel, tengo que decirlo todo. Porque estoy jugando a Karchar, que lo comentamos el otro día como lanzamiento. Sí. Y el juego, la verdad, que es que me está absorbiendo. Es decir, es un juego de cartas. Voy a hacer un inciso atrás. Es un juego de cartas en el que tienes que intentar engañar. Y hay 28 manos de engaños, Dios, en cartas. Entonces, me está absorbiendo porque tengo que repetir muchos trucos. Porque son mediante combos de derecha, abajo, pulsa X, pulsa Y, A, tal. Entonces estoy 100% full centrado en ese juego. Porque como lo deje de margen, no soy capaz de avanzar. Es decir, tengo que volver al tutorial. Entonces, ahora mismo estoy full Karchar y Karchar y no he tocado nada. Esperando al 10, que sale de Quarry y que sale Mario Strikers. Así que ahora mismo full hasta el 10. Pues vamos con otro. Y es que puedes revivir la historia completa de Nexomon con dos aventuras épicas en una. O sea, van a salir dos juegos en uno: Nexomon y Nexomon Extinction Complete Collection. Llegará en formato físico para PlayStation 4 y Nintendo Switch este verano. ¿Habéis jugado a Nexomon? No. No, nunca. No. ¿Qué va? ¿Tú sí, no, Carlos? No. Pues mira, ¿qué ha pasado? Ojo. Lo he tenido siempre pendiente. Además, creo que la edición física la trae Meridian también. Y lo he tenido siempre pendiente, pero nunca le he hincado el diente al final porque lo he ido dejando por eso, lo que hemos hablado antes, de tiempo. Y prefería a lo mejor dedicarle el tiempo a cuando salía un Pokémon y tal, que no a Nexomon, que al final es lo mismo, Pokémon, pero con otro con otra cara, digamos. Sí. Pues vamos con otro juego y me pone aquí que resuelve el misterio en la isla Tentempié, que son los Beachy Snacks, de dónde vienen y por qué están tan ricos. Booksnax llegará en formato físico para Nintendo Switch el 19 de agosto. Parece ser un juego de bichos, así. El Booksnax también salió hace poco, creo que en Xbox Game Pass, o incluso regalado en el PlayStation Plus. No lo he probado, literalmente porque... Tres seguidos, Carlos, ¿qué pasa? Joder, tío. No, este realmente no me llama la atención. Es un... La calidad visual que tiene, calidad visual en cuanto a juego... No me ha llamado, es decir, no se ve entretenido. No es una isla en la que tú vas con un bicho por ahí y tienes que ir disparándole a otros bichos, creo, y tal, y no me ha llamado para nada. Es decir, este simplemente es que ni me ha llamado. Lo conozco, lo tengo que tener por ahí en la biblioteca, pero ni lo he abierto. ¿Los demás qué veis de ese juego? Ya sé, lo he escuchado por nombre, pero la verdad es que no sé ni cuál es ahora mismo. No sé decirte. De lo que ha dicho, parece, me suena mucho a Pokémon. No sé por qué. No, nada que ver. Es el anterior. Este es como un tipo plataformero. Ah, vale. Que tienes que dispararle a otras criaturas y tú eres un bicho verde raro. Vale. No sé, a mí no me. De hecho, ahora que lo recuerdo, sí lo probé cuando lo regalaron en el Plus, pero duré 2 minutos y medio. Es decir, llegué a una montaña que tuve que saltar dos montañas tal, y cuando disparé dije, lo voy a borrar. Sí, vamos, tardaste más en descargarlo. Efectivamente. Bueno, no porque tengo la fibra, pero sí, estuve a la par. El tiempo de descarga y el tiempo de jugarlo estuvo ahí 50-50. Vuelven los años 90 con más de 35 juegos arcade.
Arcade Paradise llegará en formato físico para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch a finales de agosto. ¿De ese sabéis algo? ¿El Arcade Paradise este es el de Capcom, creo? Sí, es el de Capcom. No lo sé. No lo tengo apuntado, pero puede ser. Creo que este es el que comentaba antes de Capcom, que salía ahora con diferentes arcades, plataformeros, y era un poco todo lo que había antes en la máquina recreativa. Creo que es ese. Pues yo lo tengo quincado, pero no, en principio, salvo que vaya a salir a lo mejor en el Game Pass, que no estoy seguro, que si sale lo probaré, pero si no, en principio no. Pues son 35 juegos arcade, serán los típicos, ¿no? Tetris, el Space Invaders, ¿no? No, serán los de Capcom. Sí, es Capcom, más enfocado a Capcom, más enfocado a tipo algunos de Street Fighter antiguos. Pac-Man, sí. Pac-Man, ¿no? Pac-Man no sé si está incluido. Mega Man. Creo que no, creo que no. Castlevania, a lo mejor. No, sí, no Castlevania es de Konami, creo. Perdón. Castlevania es de Konami. Bueno, está Carlos buscando los juegos. Sí, estoy buscando lo que trae. Pero este no va a ser el de Capcom, creo. No, este no es. Capcom saca uno parecido enfocado en Capcom, pero este no es. Este no es. Meridian. Sí, Meridian es, digamos, la que lo saca de manera físico. Sí. Ah, vale, es como la desarrolladora y la lo diré. La que los produce, digamos, la que los saca luego en formato físico. Sí. Pero este no es. Pero bueno, también trae. Sí, es verdad que trae los arcades antiguos, pero. Parecen. ¿No? Sí, parecen. Arcade Stadium, ¿no? No, ese es otro. Ese salió hace 10 días, que es Capcom Arcade Stadium. Que ese sí es el que va a salir ahora, creo. Que es el que comentaba antes, que yo creo que mostrarán algo más. Pero el Arcade Paradise este tiene pinta de que los típicos juegos que se veían los cochecitos que tú tenías que derrapar de lado y tal, la verdad que está chulo. Que bueno, que un poco de nostalgia bien, pero bueno, el precio también está eso, 20 euros, nostalgia pura y dura. Nos comentan por el chat si hemos hablado del directo de Play del otro día. Sí. La mayoría del podcast ha sido sobre eso, así que te puedes ver el directo resubido después. Y vamos con otra fecha confirmada. El JRPG post-apocalíptico con intenso combate en tiempo real y mundo abierto totalmente explorable, Metal Max Xeno Reborn. Llegará el 10 de junio en formato físico para PlayStation 4 y Nintendo Switch. ¿Habéis oído hablar de él? No, pero por la descripción pinta, a lo mejor me interesa. No sé, oye, no escucho nunca, la verdad. ¿Para Nintendo Switch y para qué más? Play 4. Bueno, uh-huh. Se puede plantear. Sí. Tiene mala pinta con la descripción que has dicho. ¿Cómo se llama, perdón? Metal Max Xeno Reborn. ¿Tienes algo por ahí? Se anunció ayer, así. Y para el 10 de junio, o sea, en 3 días. No, para viernes, claro. Sí. Ostras. Yo es que para el 10 de junio ya pueden meter lo que quieran. ya os digo yo que para el 10 de junio pueden meter lo que quieran, que yo tengo ya el cupo más que cubiertísimo. Lo siento. El 10 de junio, Yo creo que un fallo de la industria, un fallo importante de la industria, o incluso de los propios desarrolladores de juegos, es que no mira la fecha de lanzamiento. No, sí, eso es verdad. No se ponen de acuerdo realmente quién saca un juego, por ejemplo, el mismo día que sale un juego épico que todo el mundo está esperando para Nintendo Switch. Claro. O quién intenta competir directamente con un juego de Supermassive con 2K. Es decir, es que tienes que ser muy fan de la saga o esperarlo ese juego por algún motivo, pero si no, es que es imposible competir contra esos dos juegos, por ejemplo, del día 10. Después hace invisible el juego. Claro, es que es imposible, a lo mejor. Pasamos. Alguien lo sube o alguien lo prueba y tal. Pero no tanta repercusión. Es que se pisan mucho entre ellos. Sí, sí, claro. No es hay que... Todo el mundo entiende, vamos a intentar pisar, pero que hay gente que no. O sea, no vas a poder pisar una compañía grande ni. No, claro, ni es que ya tienes que ser un juego eso que todo el mundo esté esperando que tú digas. Voy a pisar. Ahora que está, a lo mejor ellos deciden porque quieren mantener ese nicho. Ahí está, pasar por ejemplo desapercibido ahí nicho, poco a poco que y tal. Los que están en el nicho ya está, puede sí, ser también. Pero sin privación, vamos. Yo no lo veo. Yo creo que es muy importante mirar la fecha de lanzamiento para sí. Que ha habido días en este año que hemos tenido 8 lanzamientos.
Sí. Desde el otro lanzamiento, al final por... ¿quién ha mirado eso? ¿Quién ha mirado la agenda? Si es que retrasalo un par de días o retrasalo X días, que lo único que tienes que activar o desactivar en la store de la, del juego, de, claro, digamos, de la consola pertinente. Y además que vas a ganar tú, porque al final esos juegos a lo mejor el 50-60% están invisibles. Claro, no, no, totalmente. Con que haya un juego triple A, un juego más o menos par, ya está. Sí, o sea, no, claro, es decir, para mí, ya te digo, para mí el viernes es que me, es que no sé qué más sale. Es que no me interesa, claro, es que el mismo jueves ya está totalmente comido, vamos. Vamos con otro lanzamiento, que este me parece un poco raro. Bueno, prepárate para vivir una glamurosa aventura de alta sociedad. El juego se llama LOL Surprise Bebés, nacidas para viajar. podéis buscar imágenes. Pinta chulo, ¿eh? Voy a sacarme platino. Tiene pinta que es de la saga LOL, ¿no? De la saga en plan de las bolitas estas que compran los niños con, sí, con muñequitas, ¿no? Eso es. Solo que tiene que tener sobrinas. vale. Solo que tiene que tener sobrinas. Llegará en formato físico este octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox X. O sea, esto va a ser. Parece tontería, pero hay algo muy curioso: que este tipo de juego siempre suelen traer un platino fácil. Uh-huh. Eso incita a los buscadores de platino. Incita a que la gente lo compre, aunque sea 20 euros, sí. Ya tú te gastas, sí, los 20 euritos y tú dices, pues tengo aquí un platino fácil. Por ejemplo, hace poco salió el Little Pony, creo que salió uno de Little Pony. Pues la gente lo compraba y en 3 o 4 horas tiene el platino. El Bob Esponja en una hora y media tiene el platino. Es decir, ahora este, pues. Lo más seguro es que mi abuelo Jeff Bezos se lo va a pasar. Me está preguntando por el chat que qué opinamos del Pokémon España. España. Es decir, que en uno de mis últimos vídeos de YouTube está un análisis extendido. O sea, del último programa de la cueva. Visitar YouTube, anda. Tenéis ahí el análisis entero. Así que. Podéis ir a visitarlo. Spam. Hombre, si ya que pregunto, ya lo hemos hablado aquí. Sí, que vaya. Que vaya de YouTube, Adrián Chicón. Bueno, sí, Ale y Adruba, que no estuviste la semana pasada, ¿qué opinas del Pokémon España? Yo es que de Pokémon me vaya a matar, pero yo siempre Pokémon. Sí, mira, a mí nunca me ha llamado mucho Pokémon, pero que sea de. Que esté basado en España y demás, eso me llama la atención. O sea, eso está chulo. Pokémon, o sea, porque, por ejemplo, los Pokémon que se han visto hasta ahora y demás. No sé, son curiosos, o sea, cuanto menos. ¿Has visto el cerdo? Sí, el cerdo, el uno que era una aceituna. Sí. Hombre, también. Pokémon Pedro Sánchez. Sí, sí. Y no sé, tiene buena pinta, la verdad. O sea, yo creo que va a ser mejor que el Arceus, por ejemplo. Que me pareció a mí un poco. No sé, no lo jugué, ¿vale? No lo jugué, he de decirlo, pero por las semanas que se vieron y demás. No sé yo. Pero este tiene mejor pinta, vaya. Ya desde el apartado gráfico, desde el principio, ya me llama más la atención, vaya. Es más España, el concepto. Es que España es siempre arriba. España. Vamos con otro y. Exalta la diversión utilizando los poderes de los guantes de boxeo mágicos de Kao. Kao el canguro ya está disponible en formato físico para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch. ¿Habéis jugado a Kao alguna vez? Yo lo tenía para Play 2, sí. Yo lo tenía para Play 2, tú. Y me acuerdo que lo jugaba un montón de pequeño. O sea, que a lo mejor he hecho un vistazo y todo, ¿eh? Sí, ha vuelto y ya está disponible, así que... No lo sabía, pues mira. Y en todas las plataformas, creo, además, ¿no? En Play, en Nintendo Switch también, ¿no? En... A ver, me pone Xbox, pero no sé si será... No, en Play seguro que también está. Sí, en Play la 4 y la 5 está. Sí. En las dos. Seguramente también. Creo que imagino. Nintendo quizás también esté, ¿eh? Sí, también. Creo que sí, ¿eh? Pero Xbox me pone y no sé si es nueva generación y antigua o solo la nueva. Pero en Play 4 y en Play 5 sí que está, así que ahí lo tenemos. Por echar un vistazo, seguramente, sí. Uh-huh. ¿Jugaste ya los antiguos, el de Play 2? Mm, yo sí. Yo creo que jugué el 2 de pequeño, de la Play 2, vaya. Y tengo muy buenos recuerdos, la verdad. Lo pasaba muy bien. O sea que, a ver. Pues veremos a ver el remake. Tenemos más noticias y es que a partir de hoy se pueden descargar los juegos de PlayStation Plus. God of War, Naruto Shinobi Striker y el de Nickelodeon, este que es como el Smash Bros. Smash Bros, sí. God of War, ¿cómo veis que regalen un juego de esa categoría? Pues para mí es de loco que no me lo compré cuando fue de salida. Entonces. A nivel usuario, bien, a nivel compañía, yo estaría mismo en plan. Hombre, ya tiene tiempo, ¿eh? No, pero curioso que realmente ya lo regalaron. Creo que poco después de la pandemia o en pleno pandemia, sí, o algo, con lo de Stay of Play o Stay of House o algo así, una iniciativa, sí, que salió rara, sí, sí, que regalaron, creo que fue en 16 juegos,
Pues creo que juraría que el God of War estaba. O algo así era, o algo sí, no así, recuerdo, o sea, no recuerdo. Sacaron algo así. Por la pandemia, y, sí. Y ya lo regalaban ahí, ¿eh? Ya estaba por ahí. Qué chulo ese juego. Y en el PlayStation Now también estaba, me parece. Efectivamente, sí, creo que también estuvo en el Now. Mm. También han salido hoy los juegos de Prime Gaming. Carlos, ¿tú has visto si hay alguno que vale la pena? Far Cry. Pues tengo las imágenes por aquí, ¿no? Efectivamente. Hay un Far Cry. Far Cry, hay un Far Cry. El 4, el 4, yo lo he cogido. Y hay más, pero no recuerdo exactamente ahora cuál es. Han metido también uno de Rally, muy famoso, el WRC8. Ah, el WRC8. El Monkey Island, por supuesto. Hostia, el Monkey Island. Que bueno, que es una historia gráfica que podéis probarla porque ahora este año, creo, que Devolver Digital, junto a LucasArts, van a sacar uno nuevo. Es decir, no van a sacar un remasterizado ni nada. Van a sacar un Monkey Island nuevo que parece que va a tener van a revelar datos de la historia de anteriores. Está el WRC de el 8, sí, el 8. Sí. Está el Far Cry 4, y luego ya un par de flojillos en plan Across the Grover y Astrologaster. Ni idea. Ni idea. Bueno, típico ahí en plan, relleneo. Sí. El Prime Gaming, que he hecho yo. Vamos a publicidad. Abre sus puertas en Huelva, en calle Rafael López 1. Inmumbría. 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 Tu inmobiliario de confianza con una sólida implantación en el mercado inmobiliario de Punta Umbría, Huelva. Ofrecemos una amplia selección de inmuebles que puede satisfacer a cualquier necesidad de presupuesto. Nuestro equipo de grandes profesionales te ayudará a encontrar aquello que buscas y te acompañará durante todo el proceso de compraventa o alquiler. Nuestro trabajo es encontrar tu vivienda ideal. En calle Ancha 72 y ahora también en pleno centro de Huelva, en calle Rafael López 1. Contacta con nosotros llamando al 959-671-332. 959-671-332. Al teléfono móvil 604-418-302. O en nuestra página web www.inmumbria.es. Bueno, ya. No voy a dar el programa por terminado por hoy, porque ya he dicho antes que tenemos un partidazo a las 10:30. Jugamos los cuartos de final de la NBA 2K y vamos a esperar un poquito, ¿vale? Para cuando terminemos vayáis al partido directamente. O hacemos una raid directamente también. Correcto. Uh-huh. Ya que tenemos un nuevo invitado, nos ha dicho su juego favorito. Ya hemos dicho aquí los juegos favoritos de todos los de la mesa hemos hecho el top. Sí. Pero Adrubal, ¿cuáles son tus top 5 juegos favoritos? Vale, vamos a ver. Aunque no sea por orden. Sí, si esto es difícil, yo creo que te lo puedo decir ordenado, yo creo que sí. Vale, pero vale. Es difícil. Vamos a ver. Primero, Final Fantasy VII, ¿vale? Esto ya lo dije antes. Después, Metal Gear Solid 3. Probablemente el tercero, es el que más me gusta. Lo jugué un montón también de pequeño de la partida, más que un montón. The Witcher 3, probablemente también. Buenísimo. Pues me encanta. The Last of Us, el primero. Y. El último, no y el sé. El Minecraft. Venga, di el Pokémon. El Pro. El Pro 2006 lo jugué de pequeño. Ese tema calladito, ¿vale? La truca que quiero ser contigo. Jope. El LOL. ¿Cuál es el juego que más horas has hecho en tu vida? Uy. Probablemente el LOL. Pues ya está, ya está. Un lolero de mierda. Toxicidad pura, de huele. Un tufo por ahí, hay un tufo en aquella zona de la mesa, en plan. Aquí huele yo lo juego. Toxicidad chunga, ¿eh? Oye, pero buen top, ¿eh? A mí me gusta. Sí, no, el top ha sido muy bueno. Salvo el final, lo demás bien. Los otros cuatro bien, ¿no? Los otros cuatro bien. A mí no se me ocurre. El Call of Duty. Los demás de la mesa, ¿qué opináis del LOL? ¿Por qué tanta toxicidad hacia él? Yo lo he jugado, literalmente he jugado 5 partidas. Haces bien, ¿eh? No te metas en eso. Creo que he cogido más paquetes del gaming que partidas jugadas. O sea, que bien. Pero no sé. Yo no te metas ahí, no hace falta ni que eches más. No, es que no quiero que mi cuarto huela a cartón mojado. Es que no hace falta, es que no te aporta nada. No sé por qué jugamos todos nosotros. Me gusta ducharme todos los días, ¿eh? Sí, eso lo hago. Yo creo realmente que cualquier juego en competitivo es un juegazo. Aparte que sea un juegazo, bueno, genera toxicidad. Sí. Sí. Porque hay gente que no sabe distinguir, es que no es ego contra ego. Claro. Y más no solo eso, es
cuando no dependes solo de ti mismo, porque tú puedes decir cualquier cosa del otro, pero tú mismo puedes decirte, yo soy un puto manco de mierda, la he cagado y ya está. Por ejemplo, en el FIFA. Pero cuando juegas con cuatro, efectivamente. El FIFA o el Street Fighter. Uno, tú puedes decir, bueno, en el FIFA los estás, eso que tú chutas 200 veces y el que te chuta una te ha ganado por ya, un chute. Pero tú sabes cuándo la has cagado. Sí, efectivamente. Entonces, cuando tú juegas en un juego de ranked con cuatro tíos más, tú eres siempre el que la hace bien. Y los cuatro restantes son los que lo hacen mal. Siempre. Sí, entonces, sí. Si eres jungla ya ni te digo. Efectivamente, si no tienes autocrítica y tal, pues ya empiezas a despotricar contra tu equipo, contra los del otro. Y yo creo que el LOL, si tuviera un chat de voz, sería ya la creen. Lo han metido en el Rocket League. ¿Han metido en el Rocket League otro juego que es muy tóxico. Qué duro. Sí, bueno. Qué duro. Es que lo que tú dices, cualquier juego competitivo, que la gente no distingue entre que está jugando una Superliga o está en su casa en calzoncillo, sí, jugando un arranque, claro, la gente sí, creo que se cree que está jugando como ¡buah! Y vamos, en el LoL sí que hay muchísima toxicidad. Pones sí, el chat de voz y yo creo que ya no, cierran los servidores ya. Río dice, mira, ya está, que tenemos mucha denuncia. Entonces sí, es verdad que a nivel de juego no sé si habéis jugado, pero es muy bueno. Es decir, esto me duele decirlo con todo mi alma, pero sí que es verdad que a nivel de juego, siendo objetivo, es un juegazo. Lo que es el juego es muy bueno, pero es que las personas, tío, lo matan. La comunidad es una mierda. Para mí es muy difícil, o sea. Es complicado. Cuesta jugar. O sea, el nivel de aprendizaje, la curva de aprendizaje, como diría mi colega, es. Vamos, yo llevo jugando. ¿Cuánto tiempo llevo? Desde 2016 más todavía, y yo soy todavía hierro. Es decir, es que no. es complicado, ¿eh? Es muy jodido. Y encima la comunidad, ¿no? Que nunca ayuda. ¿Puedo? ¿Perdón? Sí. No, mira, que quiero rectificarlo, ¿no? ¿Verdad? Porque me he arrepentido bastante. quiero poner el Bloodborne, ¿vale? Mejor que el que eso, el eso es porque le ha llegado un WhatsApp ahora y la ha visto por debajo de la mesa. Es en plan, yo, retráctate ahora mismo. Retráctate ahora mismo. Yo te podré. Y hablando de la toxicidad, hace dos semanas tuvimos aquí a Jess Chaparro, al CEO del Recre, y nos dijo que, por ejemplo, la categoría del Fortnite la cerró. Por eso, por la toxicidad. Y ahí también por los single players. Queríamos meter un juego de móvil al Recre, pero no podemos meter ni Brawl Stars, ni Clash Royale, ni, no, porque son no, todos no, no, niños sí, tóxicos. Sí. El fanatismo ahí ya entra de a saco, vamos. Uh-huh. Es increíble. Como Clash Royale, otro juego que también, si tuviera chat de voz, puf, sí. Igual, ¿eh? Porque ahí no. O sea, ya con los emoticones das por culo. Porque ya hay emoticones que es para dar por culo. Para intentar cabrear al enemigo. Me encanta un chat de voz ahí. Me encanta ello. Ay, que sea, yo ojalá. Creo que hay emoticonos dignos. No, yo me compro emoticonos de chillillos para simplemente molestar cada 30 segundos meter el emoticono. Y quieras, creo que hay gente que se abandona directamente. Increíble, vamos. Pero yo creo que es lo que he dicho al principio. Todos los juegos que sean competitivos, que estés jugando unas copas, estés jugando una posición. Ese cada 15 segundos es inmediatamente el nota se va. Y es eso, todo lo que sea competitivo, te estés jugando una copa, un arranque, lo que sea, iba siempre a haber toxicidad, es inevitable, porque nos acordáis de como el Call of Duty, Modern Warfare 2 en sus tiempos, esa sala donde se jugaba, se escuchaba, bueno, el Warzone ahora que también impuso el micrófono antes de morir, que eso es maravilloso. No sé si habéis visto vídeos de la peña matando y antes de morir te dejan el micrófono abierto durante unos segundos para escuchar la reacción. Hostia. Y se escucha de todo. Eso me parece mal, tío. Me parece un sin finalidad. Sí, sí, sí. Eso alimenta la toxicidad. Sí. Ya. Claro, efectivamente. Eso es un alimento de la toxicidad, tío. Sí. Sí. Porque ya hay gente que en cuanto muere ya directamente suelta el insulto. Sabe que te va a escuchar y en cuanto te va a decir, ¡no te quedes mal, perro! Sí, bueno. Sí, 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 no, vale, tío, ¿de qué sirve que tú tengas un micro abierto cuando ya te han matado? Si es probable que alguien diga cualquier palabrota, ya no solo hacia el otro, sino a ti mismo, diciendo manco o claro. Cualquier cosa, tío. No te voy a decir, bien jugado, tío, no. Claro, me ha matado. Venga, tío, pedazo de muy buen, tío. No, no. Es que no. Además, tú ves los recopilatorios y es insultos. Pues claro, claro, claro. Algunos es divertido porque a lo mejor está jugando un par y se escucha, me cago y tal, pero muchas veces sí, sí, sí. Insulto pero, al tío, claro. De loco. Yo creo que hay cosas que no están. Que no está bien pensada, a lo mejor. No, no, porque no tiene ningún tipo de finalidad. ¿O están pensadas para eso? Para crear un poco de. Ya, de salseo, algo. No, sí. Sí. No le veo sentido a. Si ya hay toxicidad, cuando te comunicas con tu equipo, con contrario, ya es que claro, se te va la cabeza, tío. Sí. No tiene sentido. Los chats a la Troya, vamos. Increíble, tío. En todos los idiomas, ¿eh? Increíble, vamos. Mira, sin más, voy a hacer un inciso. El otro día, el primer día que inauguraron Diablo Immortal, el chat daba asco. Normal.
Es que claro. Hablando, porque hay servidores exclusivos de región, de zonas, en este caso de regiones. El chat era solo español. Daba pena vergüenza. Leer, daba vergüenza, hablando de temas políticos, hasta cierto partido, que si tu prima, que si tu hermana, que si la violencia, que si no sé qué, internet en que si los gays, que si la homofobia, y tú dices, tío, estás en un juego que acaba recién salir y a ti se te ocurre ponerte a chatear en vez de ponerte a mirar el mundo, a jugar y a disfrutar de lo que es el propio juego en sí. Internet España. ¿Sabes? Y dices, tío, absurdo, la verdad, que hay cosas que no tienen sentido, no sin sentido. ¿Habéis jugado a la Among Us en el móvil? Bueno. Eso es una jungla. Eso es la jungla, ¿eh? Es que eso es increíble. Fue una vez, nunca más. Eso es increíble, tío. Yo también. Yo es que no puedo, tío. Si ya empecé, da asco con los colegas. ¿Empieza a cabrearte? Nosotros jugamos una vez, me acuerdo. Al principio cuando salió el juego, jugamos tú, yo, Gato. Y eso fue, ya empiezas tú a cabrearte. Sí, sí. Coño, dice, no sé qué, metes el móvil con tres notas que no conoces, nada, que vas a decirle de todo. Seis chavales de 8 años. Sí, ¡ya, buena la vez! Y la madre de fondo, comete los magarrones, niño. Es del loco, tío, la toxicidad en los juegos. Eso es otro tema muy interesante de hablarlo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablarlo. ¿Os acordáis de un youtuber que se llamaba José Micot? Sí, que subía las recopilaciones de la gente enfados, chillando. Sí. A ver, también te digo, la toxicidad muchas veces es como todo, es como, es una mierda, pero da risa. Es verdad. Yo cuando quiero reírme, me veo recopilaciones de Tense. Sí, bueno. Sí, hostia. Entre los teclados no hay. No conoces a Tense, ¿no? ¿Tense quién? El que jugaba. El que destruye los teclados. Ese nota, ¿eh? Pero sigue, ese sigue todavía. Sí, ha hecho una nueva cuenta de Twitch. O sea, se llama Tense versión 2, o sea, V2. Hace poco en los premios esto que hizo The Gref, salió a entregar un premio del mayor enfado. Efectivamente, es verdad. Pero está el hombre, ¿eh? Yo, por ejemplo, que está bien enfocado. Sí, es verdad que yo creo que muchas veces están sobreactuados. Sí. Es decir, todo el mundo, yo creo que hemos visto el vídeo por ahí de que no te coge la katana y parte el monitor en dos con la... No sé si habéis visto. Sí. Pero el monitor en dos con la katana y tú dices, tío, esto está sobreactuado. Hay mucha gente que se cabrea porque yo lo entiendo. Es decir, yo hay veces que me tengo que contener. Yo me cabreo mucho. Y yo también, es decir, yo juego Overwatch a diario. Para mejorar. Pero juego con cinco compañeros más. Efectivamente, claro. Cinco compañeros, llamémoslo compañeros, claro. Por llamarlo de alguna manera. Que tú dices, a ver, tío, ¿cómo tú tienes 224 millones de horas de juego y no sabes todavía a qué personaje te tienes que escoger para matar a aquel otro personaje, tío? El cabreo está seguro. Hombre, entonces te cabreas porque dices, Quillo, que es una quick. Pero es que da igual, entro en Ranked e igualmente. No sabes qué personaje tienes que cogerte para matar a ese personaje. ¿Lo hace igual? ¿Otro? Tú dices, tío. A ver, es lo que tú dices, competitivo es. Porque, güey, yo por ejemplo, es lo que decía el Choca, esto no es un juego. Es decir, yo cuando entro en un competitivo, te cambio un poco el chip y decir, yo vengo aquí a pasarme la vida a competir. Aunque esté en mi casa jugando en caloncillo, claro, un arranque de hierro, da igual. A mí. Yo quiero competir. Pero sí que es verdad que yo entiendo muchas veces los cabreos, pero hay gente que no se controla. Y no, el problema está el cabreo cuando ese cabreo lo exteriorizas a la persona de tu equipo. Porque en el LoL cometes un fallito, que es muy normal, que el juego es complicado. Cometes un fallo, ya tienes reporte, ya tienes. Bueno, reportar, te cae una, reporta, vamos. Pues, es increíble, sí, ¿eh? Sí, es literal. Y eso. Te reporta la cuenta, ¿eh? Que se pone los notas reportados al chat. Todos pone, chicos, reportad en mi equipo, no sé qué. Increíble, tío. No te eso, pasa nada, pero. Pero eso pasa igual en Overwatch. Todos. Y es que lo malo de este tipo de juegos es que incluso hay alguien que, como quiera darte la vara. Te la da. Hombre, sí. Te arruina partida. Lo bueno es que realmente esos reportes sí sirven. Es decir, si tú le pones troll player o que no juega en equipo, se ve claramente que no a lo mejor estaba parado en el spawn o cambiando de cada personaje o troleando, luego tiene repercusión. Pero sí es verdad que ya la partida te la ha dado. Muchas veces tú a lo mejor vas con tu... No, hablo del League of Legends, hablo de Call of Duty, de CSGO. Bueno, yo juego al Counter también tal y es así. Tú juegas muchas veces y dices, venga, yo sé que me voy a equivocar. Porque yo reconozco el error, pero me voy a equivocar aquí. Y tú vas con la mejor intención del mundo y te viene un nota que a lo mejor tiene 12 años, te dice, eres tonto, tío, te has hecho los pajaritos, no sé qué, no sé cuál.
Y tú dices, mira, me voy a callar. Los pajaritos, ¿no? En el estadio de Numancia. Y después va, después al minuto cometes otro error, que parece que está pendiente de tu personaje en vez del suyo. Y dices, es que has metido no sé qué, no sé cuánto, ya te empiezas a raguear. Y dices tú, mira, paso. Y te vas al final, lo que haces es tenderte a la base y te arruinas la partida. Bueno, pero lo puedes silenciar, pero el coñazo te va a dar. Da igual, ¿sabes? Y con los pins también, ¿no? Que la gente empieza a poner. Que en el LoL hay mil formas de putear de al lado. O sea, es el juego por diferencia, vamos. Y la toxicidad en los juegos de fútbol, tío. José, tú lo sabrás más que, mejor que nadie. Tú has ganado uno en el 90 y te han mandado un mensaje. Joder, yo, pero que, escúchame, que yo también he mandado, ¿eh? Que, bueno, yo precisamente siendo bien jugado, ¿no? No, a ver, que ya me he cargado aquí y me he cargado en su puta madre. Pero, hostia, vamos, que me puedo meter aquí y me dan mensajes de la Play de... Y yo, qué bueno eres, tío. No sé, qué bueno eres, sí, sí. Y yo, tío, eres un rata, tío. Muchas manos, o sea, mucho equipo, pero pocas manos, tío. Y yo le pongo, vale, bro, he ganado. Es que como ponga lo más mínimo, te puedes reportar. Sí, sí, y... encima copa tuya. Claro. Yo, no, a ti te ha pasado. A mí me ha pasado en el pro, ¿eh? A ver, a mí me ha pasado, pero me ha recordado lo de FIFA a mi, pues así decirlo, bueno, sí, mi paisano DJ Mario, ya que él es de Monster y yo también soy de Monster. Vamos, es que, claro, es muy gracioso cuando reacciona. Incluso hace unos bailoteos, o sea, sí. Todo muy, muy gracioso. A ver, cabreos en PES, sí, me ha pasado. Incluso que digo, que esto no, esto, ¿cómo puede ser falta? ¿Cómo puede ser fuera de juego? O sea, me cabreo muchísimo cuando digo, este juego es injustísimo. Me parece... ¿Te han mandado mensajes? ¿Qué? ¿Te han mandado mensajes? Que yo recuerde, no. Para mí sí, tío. ¿Sí? No han tenido capaz de nada. Incluso audios imitando un cerdo. Yo. Pero que te he ganado 5-0. Sí, sí. José, no sé si tienes algo por ahí que nos puedas enseñar. Mira, este soy yo. Este se lo he mandado yo. Léelo. Vaya ratita eres, encima eres malísimo jugando. Soy yo, ¿eh? Espérate. Y a otro le puse, venga, al cole, campeón. Espera. Después te hablaste de insultar. Por favor, chavales, esto no hay que hacerlo, ¿vale? Esto es lo que no hay que hacer. El ejemplo de lo que no hay que hacer, por favor. Solo lo voy a hacer gordito con Flow. Uno me pone, ¿para qué juega? Y yo es que le tiré del cable, y con 0-0, creo. Y le digo, se me apagó la Play, bro. Y él me dice, jajaja, no te lo crees ni tú. Espérate, aquí tengo más papel. Los tienes en el móvil, bueno, la aplicación de la Play. Para responder más rápido. Es verdad, voy a ver si tengo yo algo por ahí en la aplicación de Play. Un nota que vio a mi equipo, jugué contra él, y yo llevo un equipazo, pero llevaba en ese momento un portero de oro. Y se ríe, y me dice, areola de oro, ¿vale? Él iba ganando. Le empato y me voy y no le cuenta la victoria. Y le digo, jajaja, ja, ja, vale, bro. Me manda dos audios. Ah, que se puede mandar audio. Ah, que se puede mandar audio. Sí, sí, por sí, el... sí, 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 en la playa me digo. Mándalo, hazlo. Por favor. Qué locura de chaval, tío. Qué locura, chaval. Te podría haber metido 3 o 4 goles. Has movido al portero fatal. Lo sacabas sin sentido, defendiendo como el culo. Llegas, metes gol de rebote y te piras, tío. Por gente como tú, la comunidad de FIFA es de las peores de los videojuegos, tío. Maldita rata. Espera, que hay más. Siéntete orgulloso, tío, del espíritu de competitividad que tienes. Que en el modo más competitivo del juego coges empatas a uno y te piras, tío. Pues no te rías. De verdad, macho. Seguro que eres del Barça, tío. Felicidades. Y le digo, no, bro, no soy ni del Barça ni del Madrid. Escúchame, es que ¡pam! Además él nota súper concentrado. Es que estamos jugando una competición. Espera, hay jara ahí, ¿no? Pues esto es lo que viene en LOL. Eso es lo que viene en LOL. Otro que soy yo otra vez. Soy yo. ¿Por qué eres tan tonto? ¿Por qué no te vas del partido? Encima de lo malo que eres. Y me pones nota Alibaba. Los 40 ladrones, ¿no? Los 40 ladrones. Hemos dicho que los tilteos están mal, pero son muy graciosos. No sé si te lo he dicho. ¿Eres penoso de desinstalar el juego? Eso lo he dicho. Uy, yo. En el LOL es bonito. En el LOL, tío, está LOL, no sé qué. Bueno, se ve todo lo que eso, es típico, ¿eh? Bro, iréis de game. Sí. Un install de game, bro. Sí. Uninstall. Aquí un montón. Me ha pasado también que me han ganado y aún así me han mandado un audio. Claro, dice, con el equipo tan bueno que tiene y encima eres cojo. Y yo, si has ganado, ¿qué más te da? Tío, que más ganado, es que, tío, yo no entiendo, tío, que... No lo entiendo, explícamelo, biche.
¿por qué luego, después de jugar, pierde dos minutos en mandar un mensaje a alguien cagándote en su canción? Yo, por ejemplo, no lo hago, tío. Probablemente apagaría la Play y diría, me cago en mi nación. Y ya está, y me iría. Yo no insulto a la gente. O sea, he dicho. No he dicho insultar, digo. Es que. ¿Cómo te explico? A ver, tú cuando juegas. A mí eso me pasa en el FIFA, nada más. Que es lo que saca la peor peso de mí. Eso es lo de mi vida. Claro, tú juegas, ¿no? Y a lo mejor vas 1-1 perdiendo. O sea, empatando. 1-1 perdiendo. 1-1 empatando. Y el chaval te pierde tiempo, porque lo que sea. Y tú, por lo que sea, le roba la pelota y no mete gol. Y es que esa sensación de coger y decirle, me cachuro, no sé qué. Porque no te puedo decir algo más porque me banean, que si no. Mi punto de vista. Ya con el tiempo que llevo jugando al LOL, llega un momento en el que ya o silencio directamente al chat o solamente ya te tiemblan, ¿no? Pero hay muchas veces que te tienen unas ganas de responder. Este me dice muchas veces, no merece la pena que le responda. Pues yo le escribo un texto comiendo en su puta madre, pero que muchas veces es necesario. Es que a veces en ese momento te dices tú, después perder tiempo un niñato. Claro, no, yo no, por ejemplo, no lo entiendo. A mí, por ejemplo, a mí me llegan, después de algunos partidos de Overwatch, me llegan. Como no te pueden mandar mensajes privados a gente que no claro. tienes enemigos y tal, te mandan peticiones de amistad. En plan, a ver, tío, ¿pero tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Contarme tu vida? ¿Jugar un uno contra uno? ¿O que nos partamos la cara? Explícame qué es lo que quieres mandándome la petición. Claro. Es decir, no voy a perder ni un minuto. Directamente elimino la petición y a otro partido. Pero tú dices, ¿qué pasa? ¿Que te has quedado con ganas de decirme algo, no? Te vas a quedar, ¿no? Fuera. Pero muchas veces, yo es que muchas veces no te puedes contener, tío. Muchas veces no se puede. Después tú pasan 10 minutos, te tranquilizas, tú, ¿para qué perder el tiempo escribiéndole en 3 minutos en inglés que me haga un stop? Pero bueno, muchas veces es necesario. Hay gente muy toca pelotas, tío. Sí, sí, yo hice terapia conmigo mismo. Yo me tengo que porque tú eras como yo, ¿verdad? Yo peor. A ver, yo nunca he insultado a nadie. No, yo no ¿cómo insulto? Que no. No insulto. Bueno, a ver. Ahí. Por mensaje de Play, no. Por WhatsApp lo que tú quieras, ¿eh? Por mensaje de voz del juego. Del tirón, a hierro. Boh. No lo voy a decir aquí. Boh, dice, boh. Lo voy a decir por aquí. Claro, pues yo me acuerdo. Mi punto de inflexión en la vida fue cuando estuve roto mi vida. Cuando acabé Royal, rompí una tablet. Encontrar el audio. Me acuerdo perfectamente. Tenía lo mejor 14, 15 años. Y rompí la tablet así. Como el que rompe un palo. Fíjate que me manda uno al ganar un partido al pro. Joder, tío. Eso es el sonido para el sprite de Lechonk del Pokémon Escarlata. Pero cuenta en serio eso. Bueno, vamos a terminar por aquí ya, ¿no? Hombre. Os recuerdo, en 10 minutos tenemos partidazo en el canal del Recre. Jugamos los cuartos de final en nuestra sesión de NBA. Así que iros ahora para allá. Mi canal hace raid automáticamente al canal del Recre, ¿vale? Ya está en directo también, ¿eh? Así ya que estamos en directo de regresamos. Vale, pues se la voy a hacer ahora. Vale, perfecto. Y voy a ir despidiendo el programa. Despido a todos los invitados, Jonah. Bueno, pues primero, Carlos, ¿qué te ha parecido hoy el programa? Pues muy bien, yo encantado de que contéis conmigo como siempre una vez más y daros las gracias a todos de nuevo por la invitación y como siempre, adiós. Sí. Muchas gracias por la invitación de casi toda la semana y nada, que estoy muy contento y que me lo paso muy bien aquí. Ale. Pues mira, yo cada día más cómodo aquí, la verdad, con ya amigos de aquí. Y espero volver, como siempre, otra semanita más, que cada vez más cómodo. Así que nos vemos. Adrúbal, ¿ha estado a gusto? Sí, mucho, mucho. Me lo paso muy bien, la verdad. Está muy bien poder hablar de estas cosillas y demás. Me lo paso muy, muy bien, de verdad. Pues ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Os hago la raid al canal del Recre. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Y en mi canal de YouTube tenéis los vídeos resubidos. Chao, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, chao.